Descubre lo nuevo en diseño y colores Pantone en Motorola.cl. Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a latamwin.online, la mejor plataforma de juego que te regala 5.000 pesos sin depósito previo. Despierta tu felicidad. Nuevo café Wake Up and Live de Marley Coffee. Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en kmmillas.cl. Participa en subastas de propiedades nuevas. Haz tu oferta en portalsubastas.cl. Lía Global, experiencia en comercio internacional y logística integral. Procesos más simples, personas más felices. PeopleWork, la solución digital para el área de gestión de personas. Factotal, Factoring y Leasing, 30 años de experiencia. Presenta Sin Filtros. Hola a todos, soy Gonzalo Feito y como bien lo sabes, los días viernes preparamos la fina selección de Sin Filtro. Qué linda semana que tuvimos, muchachos. Cruce brutal entre Pancho Rego y Hugo Gutiérrez. Siguen los problemas diplomáticos para Chile y ahora se suma Argentina. Y como si fuera poco, la guinda de la torta. Diputado republicano en caso Fundaciones Manicure. Lo mejor de Sin Filtro de esta semana. Ahí está. Me está, de verdad, Euge, sacó el discurso de su cupira. Pero me están, de verdad, me están. De verdad, quieren. De verdad, o sea, yo sé que estamos mal, muchachos. Sé que esto está mal. Sé que no va bien. Pero me estás diciendo que el vicepresidente de la Cámara de Diputados de ahora sacó el discurso de su cupira. A ver, muchachos, acá, a ver. ¿Podemos partir con el tema político? Porque lo de Gaspar Rivas, sin duda, es una performance rasca. Y da cuenta del estado en que está la política hoy en día, que cualquier, con todo el cariño del mundo, no, payaso se pueda presentar a ser vicepresidente de la Cámara con este tipo de discurso. O sea, de verdad, esto es triste y esto es patético porque da cuenta de la realidad en la que estamos metidos todos los que hacemos política, porque desprestigia el mundo completo. Pero acá hay un tema de fondo. Gaspar Rivas no es un sheriff independiente. No es un político que llegó solito al Congreso. No. Es un político con casa política conocida, con militancia política conocida, que hizo campaña por un partido político en particular. El Partido de la Gente inició su periodo de ingreso al Congreso de la República con 6 diputados militantes del partido y 3 diputados independientes que fueron parte de la bancada, con 9. Hoy día tiene 2 diputados. ¿Me vas a creer tú que hay un diputado que iba en la lista de la derecha y un diputado que iba en la lista de la izquierda? O sea, yo cuando escucho a Franco decir hay que recuperar el partido, yo digo, pero Franco, te quedan 2 diputados. Y esos 2 diputados están peleados entre ellos y uno negocia con la derecha y con el centro y el otro negocia con la izquierda radical y le da el voto al Partido Comunista. Gaspar Rivas se define a sí mismo como un nacionalista, un patriota. Es más, yo lo tenía en la radio diciéndome que él se declara anticomunista. Es que no se entiende nada. Entonces, de verdad, yo no entiendo absolutamente nada. ¿Qué le ofrecieron? Una vicepresidencia a la Cámara, no, y con esto se contentó. Es que no sé, pues, amigo. Ahí está el problema fondo. Pero acá el PDG tiene que hacer algo. O sea, yo me pregunto, sinceramente, ¿dónde vamos a sentar al PDG cuando venga Sin Filtro? Porque yo sé que la hélice se la jugó para que Joana Pera asumiera la dirección de la Cámara de Diputados. Sé que se la jugó. Sé que Franco puede estar muy enchuchado y sacando videos, y le creo. Pero cuando tus diputados están votando con el Partido Comunista y otorgándole la presidencia que no habían tenido en 112 años, un poquito más si consideramos la fundación del Partido Obrero Socialista, pero básicamente el Partido Luis Emilio Recabarren, acá lo que estamos viendo es un partido que vota con el Partido Comunista. Yo, Pancho Rego, ¿por qué tendría que hacer campaña por un PDG en la calle si ellos votaron por el Partido Comunista? Yo no voy a hacer campaña por ellos. Así de simple. No tengo por qué salir a las calles a decir voten por este candidato alcalde, porque el Partido de la Gente está votando con el Partido Comunista. Y no me vengan con la pomada de que esto es un cuento administrativo. La presidencia de la Cámara de Diputados es fundamental en la tramitación de los proyectos que no tengan urgencias. Y eso pasa muy habitualmente en la Cámara de Diputados, porque con este gobierno que no sabe meter urgencia, ¿quién arma la tabla? Imagínate lo que va a hacer la tabla de seguridad con un Partido Comunista. No va a ver. Sí, el discurso dijo que seguridad es como el cuarto importante. A ver, Nico, pregunta. No, 2 cosas rápidas. Primero, o sea, una anécdota y un comentario. La realidad es que ambos bloques le ofrecieron al PDG y a los independientes pactar acuerdos, etcétera, para poder lograr la mayoría. Seamos honestos, porque cuando acá Orrego dice y lo hace ver en el fondo como que solamente un bloque, eso no es verdad, los 2 bloques le ofrecieron. Ahora, una anécdota sabrosa, perdón que me salga el libreto. No. Yo hace 3 años atrás estaba en un local nocturno, un día a la noche. ¿Un mesa, local? No, a ver, mesa al lado. Local nocturno. No, un local, un local donde uno se toma una cerveza, digamos. Mesa de al lado, Gaspar Rivas.
Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Hasta ahí todo bien. Parrilla, local nocturno. Pasa una hora, auto abre una puerta, se baja un señor, ¿cierto? Extranjero, efectivamente. Robo de celulares a todos los que estábamos en la mesa. ¿Usted sabe lo que hizo Gaspar Rivas hace 3 años atrás, o no? ¿Usted cree que puso el pecho, puso la sien para recibir una bala? ¿Cómo hizo ese video? Obvio, si el sheriff, ¿no? Salió corriendo, se puso al lado y la niña con la que estaba Gaspar quedó sentada en la mesa y Gaspar afuera. 3 años atrás. Esta es una anécdota. Disculpa, Gaspar, que la clasifique. Disculpa que lo clasifique. Espérate, Nico, pero... En Bitácora. No, métele contexto. Discúlpame, Gaspar Rivas. Puedes copiar los videos, puedes hacer todo lo que quieras. Pero yo hace 3 años atrás te vi esconderte prácticamente bajo una mesa cuando fuimos asaltados mucho y nos robaron nuestros teléfonos. Entonces, no venga a decirnos acá, yo sé que además esa declaración es antigua, pero un candidato presidencial que dice una cosa y se esconde bajo una mesa, bueno, nada, aprovecho de contar esa anécdota porque me parece que es justo que se sepa. Oiga, a ver, Gabriel, en parte... ¿Qué pasó? Porque usted dice, no, Franco Parisi, Franco Parisi estaba, digamos, no empujando este pacto, programa, dice una cosa por un lado, pero por otro lado hace otra cosa. Interesante lo que le pasa a los locales nocturnos, sobre todo después cuando uno va a asumir los cargos que tiene que asumir y llega tarde. A eso. Está picado, todavía está picado, ex-amigo. Pues cuando uno llega cupeteado a los lugares no es bueno, se los doy como recomendación. Ahora, respecto a Gaspar Rivas, Gaspar Rivas, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Yo lo escuché, señor, pero si usted se queda callado, yo puedo seguir hablando. Gaspar Rivas es lo que es nomás. O sea, yo creo que hoy día Gaspar se vendió por una vicepresidencia rápidamente. Yo creo que una mesa de la Cámara con una tremenda debilidad, porque es una mesa que es como un imbunche. O sea, digámoslo con todas sus letras. Tenemos una presidenta comunista, tenemos un primer vicepresidente que es Gaspar Rivas del PDG o de lo que sea, porque ya la verdad es que no sabemos lo que es. Aprovecho para mandarle un saludo a la Eli porque se la jugó porque la diputada Karen Medina votara a favor de Johanna Pérez. Y una segunda vicepresidencia compuesta por el diputado Baedo de la Democracia Cristiana. O sea, es como juntar el aceite con la sal, con el vinagre. O sea, es una cosa que va... Yo creo que tiene poco futuro. El gran problema de esto, señor, señora, es que en la casa, para que ustedes entiendan, quien pone la tabla de lo que se puede discutir y de los proyectos que están entrando al Congreso, como también de las mociones parlamentarias, es la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y, por lo tanto, yo me temo por el actuar que ha tenido el Partido Comunista, que ha sido sucesivo, es que no tengamos proyectos de seguridad. Y esto me preocupa porque en el Senado se está pidiendo un acuerdo por parte del presidente del Senado, José García Ruminó, y el vicepresidente Matías Walker de Demócrata. Estamos pidiendo un acuerdo con el gobierno para priorizar 16 proyectos de seguridad. Entonces, si la Cámara de Diputados está dirigida de esta manera, con este imbunche político que hicieron hoy día en la tarde, es altamente probable que los proyectos de seguridad se traben como se han trabado durante mucho tiempo. A la parte, le queremos entrar a Arturo Barrio. Gabriel. Claro, la figura de Carol Cariola y el tema que más preocupa a los chilenos, Arturo, está en todas las encuestas, en todas partes, es la prioridad, es la seguridad. ¿Cómo ha votado en seguridad, me imagino yo? ¿O qué opina de la seguridad, por ejemplo, Carol Cariola? No sé. Yo creo que como se ha dicho en este panel, Carol Cariola da garantías de gobernar la Cámara y de... ¿Da garantías? Sí, yo creo que sí. No tengo por qué suponer una cosa distinta cuando uno ha visto que el Partido Comunista tiene representación parlamentaria, tiene representación, tiene personas en el ministerio, en fin, tiene personas, su secretario. Pero esperemos un poquito. Yo quería, cuando aquí se hace ese tema, recuerdo la votación, Gabriel, del Senado, donde había un compromiso y finalmente no se cumplió, para ser muy, muy claro, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque partidos como el Partido de la Gente no solamente están radicados en ese espectro político, también hubo en otro espectro político la misma base, poco sustento, por ejemplo, la Lista del Pueblo. Eso no quiere decir que independientes, ¿no?, y que las personas independientes no puedan participar de política. Lo que sí es que es importante para la democracia partidos que se sustentan en historia y en proyección. También hay partidos nuevos como los del Frente Amplio, partidos más antiguos. Nosotros vamos a cumplir como partido 91 años en el 19 de abril. Entonces, ¿por qué digo esto? Digo porque
porque tiene que ver con que cuando se da esta suerte de archipiélago en la política, bueno, se construye, sí, pues, se construye acuerdos para poder alcanzar las mayorías. ¿Por qué hablo de estas cosas? Porque en el tema de lo político, como bien decía Orrego, por ejemplo, el 5%, por ejemplo, las personas que renuncian y ya, mantienen los cargos. Porque ese es el debate político que está en la tramoya de esto. Pero no se vaya para otro lado. Lo que le pasa a la opinión pública o la sensación térmica que hay es que el Partido Comunista no es muy jugado con los temas de seguridad y delincuencia y que siempre lo ha votado todo en contra. Entonces la gente dice, bueno, va a liderar la Cámara de Diputados, va a poner los temas en tabla, seguridad y todos esos temas no van a ser los importantes. Para ser súper claro, transparente con la gente que nos ve. La ley Nadine Retamal, el Frente Amplio y el Partido Comunista la votó en contra, que es básicamente la ley que le otorga las mejores herramientas a carabineros para poder defenderse cuando hacen legítima utilización del arma de servicio ante el riesgo de su integridad física o la de un tercero. Esa ley es fundamental. ¿Cómo la votaron? En contra. Y la ley de usurpaciones, seguidamente, también fue vetada por este gobierno, impulsada por la presión que metía el Partido Comunista. Es más, la ley Nadine Retamal en su momento, el presidente la tuvo que aprobar entre gallo y medianoche, porque el Partido Comunista, ¿qué hizo? Amenazó con llevarla al Tribunal Constitucional porque la querían bajar. Y esa noche murió un carabinero. Sí, pero yo no hago especulaciones. No es que a mí me caigan mal los comunistas. Yo lo que hago es analizar hechos concretos donde veo cuál es la actuación del Partido Comunista. Y frente a eso yo digo, mira, yo acá no veo una convicción del Partido Comunista por enfrentar la seguridad. Lo que sí veo es un Lautaro Carmona diciendo que el secuestro de Ronald Ojea lo encargó la CIA. Sí veo un Juan Andrés Lago defendiendo la dictadura venezolana. Juan Andrés Lago, que por lo menos hoy día no vino al programa, pero el mismo que era en su momento secretario general del Partido Comunista y que era presidente del director de la Universidad Arci, cuando la Universidad Arci recibió, ¿sabes cuánto? 13 millones de dólares por parte de la dictadura venezolana. De eso estamos hablando. Estamos hablando del mismo Partido Comunista que llamó a rodear la convención, Guillermo Telet, que paz descanse. Y estamos hablando del mismo Partido Comunista que a través de Daniel Núñez, el senador emblemático, llamó a meter presión social. O una ministra comunista como Janet Jara, que hoy día llama a la presión social para sacar adelante la reforma de previsional. Sí, yo no es que me genere espantapájaros en el aire. Hechos concretos, rebátanmelo. A ver, Carola. Sí, Carola. Está haciendo conexiones que no son, te está yendo por las ramas, haciendo conexiones innecesarias. La democracia es una y se respeta. La democracia no se respeta a conveniencia. No porque cuando salga tu candidato la va a respetar y cuando salga un candidato de oposición no la va a respetar. Le guste o no le guste, es la presidenta de la Cámara y necesita el respaldo de todos nosotros. Y ahí no podemos empezar a suponer lo que probablemente va a poner en tabla. Y otra cosa, yo antes de continuar con el tema de a mí me parece una falta de respeto enorme hacia las instituciones del país, hacia Carabineros, hacia la PDI, tratar de politizarlo. Porque Carabineros no tiene color político. La PDI no tiene color político. Las instituciones de seguridad pública hoy en día se deben a la ciudadanía. Y acá constantemente tratan de adueñarse de la institución de Carabineros. Usted, como ex subsecretaria de Prevención del Delito... ¿Estás segura que quiere ir conmigo? Mira, estos dos ya no te estaban ni escuchando, pero bueno, ya, dale. A mí me importa que me escuche la gente, no que me escuchen ellos. Me da lo mismo si están en el celular o no. Pero fíjate que más que las palabras, las acciones son las que hablan por uno. Las palabras es súper fácil decirlas. Es súper bonito venir aquí, plantarse a dar un discurso y decir, recorran las comisarías. Yo lo he hecho por lo menos en mi comuna. Pero déjame hablar. No sé si cuando tú fuiste subsecretaria lo hiciste. No sé si recorriste las comisarías. No creo. ¿Ya? Y aquí te pongo un botón. Tuviste una querella el 30 de junio de 2020 por corrupción, fraude al fisco y fiscalización y falsificación de instrumento público. 378 millones, en donde la Contraloría determinó que hubo una licitación ilegal de cámaras para Carabineros de Chile. Entonces, el respeto hacia Carabineros de Chile primero se hace con los actos. Pero es que no entendiste primero nada de lo que estás hablando. Primero se hace con los actos. ¿Cómo se llama? Las instituciones merecen respeto. Carolina. No con las palabras, no venir a decir, hoy los héroes aquí. No, tú tuviste la oportunidad, tuviste un cargo público importante. ¿Y qué hiciste por la institución? Aprobaste una licitación que fue por Contraloría.
declarada. Las licitaciones no son por Contraloría. Declarada ilegal. Declarada ilegal. Declarada ilegal. Primero, entonces, no se vengan a llenar la boca con carabineros. ¿Por qué porque Carabineros no tiene color político? A los vecinos de Paine les quiero hablar. A mis queridos vecinos de Paine les quiero hablar. Lo primero que les quiero decir es que doña Carolina no le va a dar, no le va a dar ninguna garantía porque no comprende la diferencia que existe entre una licitación que se rige por ley de compras públicas, lo que hace la Contraloría cuando audita, ni tampoco conoce la diferencia entre una querella. Efectivamente se presentó una querella por aportarle instrumento a Carabinero, ¿ya? Primero. Y no, y esa querella, en esa querella ni siquiera he sido formalizada como quisieron inventar. Tanto es así que ya ha sido descartado el fraude al fisco, ha sido descartado la falsificación de instrumento público. Esto fue una querella presentada por una empresa que perdió en una licitación pública, que si doña Carolina fuera más matea y podría ser una buena alcaldesa, hubiese leído y estudiado, pero lamentablemente no lo hizo. Segundo, dijo que yo probablemente no había ido a Carabineros. Yo quiero decirle lo siguiente, yo pasaba en Carabineros en todas las comisarías, pero además todos los días viernes, cuando la gente que Carolina Santis, que quiere ser su alcaldesa en Buin, y no se olviden porque quemaron, en Paine, perdón, su alcaldesa en Paine, estaba preocupada de los que quemaban Santiago y todo, bueno, yo estaba todos los días viernes sentada en Carabineros tratando de ayudar. Y cuando terminaban de irse de Plaza Italia y de quemar todo, nos íbamos al hospital de Carabineros a ver todos los carabineros que habían sido heridos. Yo le digo con mucho cariño a la gente de Paine que respeta a Carabineros, que quiere un futuro mejor para su comuna, vote por alguien que sepa lo que habla, es decir, no ella, no la señora Santis. Y segundo, vote por alguien que respete a Carabineros y que realmente lo haga y no venga a este programa a utilizarlo y a hablarme a mí como si no supiera de Carabineros. Si alguno de ustedes tiene una duda respecto a eso, pregúntele a cualquier carabinero cómo trabajé con ellos cuando fui subsecretaria. Bueno, en Paine por lo menos nunca estuvo. También es mentira, pero usted miente. ¿Cuál fue miente tu aporte? Oiga, en la subsecretaría del Prevención del Delito? Y familias de Paine. Además, es una persona que miente. Mire, ¿sabe lo que es la NUSC? ¿Sabe lo que es la NUSC? No sabe lo que es la NUSC. Tampoco sabe lo que es la NUSC. La encuesta más importante de delincuencia de Chile demuestra cuál fue mi gestión. Bajamos 4 años consecutivos la victimización en nuestro país a pesar de haber tenido un estallido social. Y a pesar de que la gente que ella defiende no aprobó una sola ley en el Congreso. Nicolás, pero ¿quiere decir algo? A ver, Nico. Así, sí, no, subamos un poco el nivel de la discusión. Porque es que entonces no mintamos, porque esta señora vino mentira acá. Pero no me interrumpa, y yo la escuché. Sí, tiene toda la razón. Es fácil. Oiga, dígame, Katherine, ya. Disculpa, Katherine. O Katy, si quiere, no hay problema. Bueno, pero no me interrumpa, 3 veces. Subamos un poco el nivel, porque yo creo que es bien rasca la discusión que acaba de tener usted en el sentido de coménteselo a la candidata alcaldesa. Está bien, pero 4ta vez, por favor, no nos interrumpamos. Yo creo que es bastante válido lo que dice Orrego en este momento respecto a que alguien pueda tener alguna duda sobre los timings en política. Es bastante válido, porque también sería bastante válido que el timing de, no como han dicho por acá, porque hay un error, se ha dicho que el presidente de la Cámara maneja la tabla, maneja los tiempos de los proyectos de ley, los ya sea moción, maneja el tiempo, para que quede bien claro a la gente en su casa, el tiempo. ¿Ya? También sería bastante claro que ese tiempo sea manejado con una finalidad política, porque el Partido Comunista es un partido político y tiene una visión política. ¿Podrá gustarle usted? ¿La comparte? No, para nada. Ah, pero para nada. Con ellos, para nada. No, nosotros tenemos un acuerdo hoy día electoral, ¿cierto? Bueno, y en la Cámara tenemos un acuerdo de gobernanza que lo respetamos. O sea, tiene dos acuerdos. Hubiese preferido que mis amigos de Demócratas lo hubiesen respetado también, ya que ellos también firmaron un documento donde decían que iban a apoyar, digamos, al Partido Comunista. Ese documento es público. Pero no me interrumpa. Acaba de decir que no me interrumpe y me viene a interrumpir. Déjame terminar. Y luego contra el argumento que termine para que no se quinta vez. La derecha muy acostumbrada a interrumpir al resto cuando habla.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en el fondo, si hay un timing, si hay un tiempo que ellos lo pueden mantener, está bien, es parte de, digamos, de la potestad democrática y de las reglas del juego que tiene hoy día el Congreso. Si a usted no le gusta en su casa, y si eso efectivamente es así, dos cosas. Primero que nada, sepa que el diputado de la Democracia Cristiana va a estar presente, porque este es un acuerdo no de un solo partido, de varios, para que efectivamente los tiempos y sobre todo los proyectos de ley que tienen que ver... El diputado, que tienen que ver con seguridad, se respeten. Y hasta el momento yo he visto por lo menos al presidente Gabriel Boric efectivamente marcar eso. Fue súper claro con el tema de Israel y ha sido claro con los temas de seguridad. Y segundo término, déjenme terminar con esto. Y si no les gusta el timing con el que el Partido Comunista maneja los tiempos, bueno, hay elecciones en octubre y luego hay elecciones en noviembre. Vote por otro partido, es tan simple como eso. Pero acá, seamos honestos, yo hoy día no formo parte del gobierno con el Partido Comunista, pero le reconozco al Partido Comunista que por lo menos desde que volvimos a la democracia, ellos han respetado todos los canales democráticos y por lo tanto están en su derecho de manejar el timing como ellos quieran. Ojalá no me equivoque y ojalá pongan los temas de seguridad como primera medida, porque me parece que es lo más relevante. Después contigo, la culpa no la tiene Gaspar Rida, la culpa la tienen los que reciben sus votos y acuerdan con él. Todos sabemos que Gaspar es una persona, por lo menos, especial. Y la verdad que si están dispuestos a recibir sus votos, es porque todo les sirve. Con tal de mantener el poder, todas las micros sirven. Así como cuando demolimos la primera casa narco, nos trataron de Bukele, facho, era el fin del Estado de Derecho, después nos copiaron. Nos copiaron, burdamente, copiaron mal. Cambiamos la agenda desde la Florida, pero mientras tanto ellos decían que estábamos acabando con el Estado de Derecho. Y después hacían lo mismo, porque todas las micros les sirven, con tal de mantenerse en el poder. Por tanto, la decisión del diputado Arriba, más allá de cómo festina la actividad pública, que es una vergüenza, lo relevante es que los comunistas habrían aceptado el voto de Johannes Kaiser también. ¿Cuál es la diferencia entre los votos de Kaiser y los votos de Arriba? Si son la derecha, solo... la derecha lo ofreció Arriba ir adentro del pacto. Pero perdona, ¿en qué parte tú te perdiste? No... Hasta eso te contradice. Acabas de pedir que te escuchen y no interrumpan. Tiene toda la razón. Okay. Disculpe, Alfredo. Gracias. Entonces, el tema es el siguiente, no es la culpa de Arriba. Rida es un personaje en sí mismo. Son los comunistas y sus aliados que están dispuestos a recibir cualquier voto con tal de aferrarse al poder, y no tal margen. Hubo varios diputados que tiraron licencia a última hora y se ausentaron de la sesión. Hay como 4 o 5 que no habría votaron. Habría que ver qué acuerdos llegaron para no presentarse a cumplir con su deber constitucional de votar. Pulgar, Giles y dos más, me dijeron. Segundo, respecto al Partido Comunista, es un partido legal. Votar por ellos no es un delito y tienen derecho a existir, pero es un partido totalitario. En su declaración de principios se definen como marxista-leninista. No lo han cambiado. Y el marxismo-leninismo consiste en la toma del poder a través de la victoria del proletariado. Por tanto, podrán maquillarlo, pero están en el mismo barrio que el partido nazi. Mientras los nazis creen en la superioridad de una raza, los comunistas creen en la superioridad de una clase. Y en virtud de esa superioridad de la clase, ellos tienen derecho a hacer lo que quieran. Y no han cambiado de eso. A diferencia de los europeos, con Enrico Berlinguer, que cambió el eurocomunismo y renunció a la lucha clásica de la violencia, el Partido Comunista no lo ha hecho y lo sigue diciendo hace 2 semanas. Apoyamos a Venezuela a mucha honra. Por tanto, la claridad es que sigue siendo un partido totalitario, legal, parte del Congreso, pero la culpa la tienen los que son socios de ellos. Yo me pregunto, los socialistas, Felipe González, jamás se asoció con el Partido Comunista Español, nunca. Y no lo ha hecho ahora tampoco. Nunca, porque había un cortafuego. Los demócratas no se asocian con totalitarios. La Democracia Cristiana. Los expresidentes, tenemos uno solo vivo. Eduardo Frei Montalva votó rechazo y luego votó a favor. Jamás hubiese llegado a acuerdos con los comunistas. El presidente Frei Montalva jamás lo habría hecho. Y tendo a pensar que el presidente Elwin tampoco lo habría hecho. Por tanto, digamos las cosas como son. No todo sirve por aferrarse al poder. La gente espera un poco de coherencia. Los comunistas tienen derecho a existir, a presentarse a las elecciones y si las ganan, ser parte del Congreso. Pero Carlos Cariola, después de haber votado 12 proyectos de ley en contra de materia de seguridad, 12. Votaron en contra de la ley de la madera. ¿Cómo? La ley de robo de madera lo votó en contra. La ley que penaba el uso de armas y fuegos artificiales en la vía pública, la votaron en contra. Votaron en contra del presupuesto de carabineros. Antibarricada. Por tanto, la lista es demasiado larga. Entonces, respecto a Carlos Cariola, es evidente que representa un partido que no está en la agenda de seguridad. Pero lo más relevante, esto no es anticomunismo. Ser socio del Partido Comunista es avalar a un partido totalitario. Está en sus declaraciones de principio, no somos nosotros los que lo está diciendo. Juan Pablo, ¿tú quieres complementar algo? No, está bien. ¿Algún tuit, amigo? A ver, guardado, no sé. No, sí, le pregunto a Juan Pablo, algún tuit. Dale parte, que tenía ahí un pendiente con Nico. Está callado hoy día, Juan Pablo, parece que lo dejaron callado. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que hay que
poner las cosas en su contexto, en contexto histórico también, ¿no? Si este acuerdo se hubiese cumplido, en vez de haber sido el anterior presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Ricardo Cifuentes de la Democracia Cristiana, habría sido Miguel Ángel Calixto. Entonces, que hoy día es demócrata. Entonces, esto de respetar los acuerdos es cuando les conviene nomás. Eso más voy a decir. Respecto del tema histórico que acaba de citar muy bien y muy, de manera muy interesante el alcalde Carter. A mí, yo lo dije en el programa anterior, yo veo a una centroizquierda que fue responsable, que abrió el país al mundo, que fue capaz de trabajar por una democracia, la veo completamente extraviada. Y eso no es solamente yo, lo ve la gente en la casa. Efectivamente, cuando uno echa para atrás el tiempo, en el año 1972 se configuró, después, antes de las elecciones parlamentarias del año 73, lo que se denominó la Confederación para la Democracia. En 1972 el CODE, que se llamaba, era dirigido por Eduardo Frei Montalva, Sergio Onofre Jarpa y Patricio Elwin. Y algunos miembros del Partido Radical también. Entonces, no es nada nuevo. La Democracia Cristiana ha pactado en Chile para sostener un gobierno, si lo ha hecho, en el gobierno de la nueva mayoría. Pero nunca habíamos visto un pacto electoral. Eso es lo que a mí me llama profundamente la atención. Y a mí me extraña que mis amigos demócratas cristianos estén en un pacto con la democracia, con el Partido Comunista, no solo porque siempre defendieron la democracia en Venezuela, parece que ahora se les olvidó, sino que también porque, por ejemplo, Aldo Moro, el presidente del Consejo Italiano, en 1978 fue asesinado por las Brigadas Rojas, uno de los demócratas cristianos más relevantes de la historia internacional. Y tiene razón lo que dice el alcalde Carter. En Europa existe una línea divisoria. La CDU alemana ha dicho siempre que jamás va a gobernar con la ultraderecha. El Partido Socialista Obrero Español, que acaba de hacerlo junto a Podemos y a partidos nacionalistas pequeños, ha generado la rabia más profunda en Felipe González y toda su primera generación, la generación que formó el Partido Socialista y que gobernó entre el año 82 y el año 96. Entonces, por lo tanto, pongamos las cosas en su justa medida. Este debe ser el único partido demócrata cristiano del mundo, que llega a un acuerdo electoral con el Partido Comunista. No lo veo en ninguna otra parte del mundo. Si a lo mejor yo me equivoco, Nicolás podrá corregirme. Fake news, nuevamente. Fake news. La Democracia Cristiana Uruguaya ha sido parte del Frente Amplio con los partidos de izquierda desde décadas. Entonces, un fake news. Pero ¿sabes qué, Gabriel? Yo a ti no te entiendo, me cuesta mucho entenderte, porque hoy día lo que tanto ruido te hace, poco ruido te hizo cuando trabajaste en el municipio de Providencia codo a codo con el Partido Comunista del Frente Amplio. No, no estaba el Partido Comunista representado. Lo que hoy día te hace mucho ruido. Está equivocado. Lo que hoy día te hace mucho ruido, poco ruido te hizo cuando trabajaste en el Ministerio de Obras Públicas. Pero se lo dije. Y éramos parte de un gobierno con el Partido Comunista. Poco ruido te hizo cuando los parlamentarios de Demócrata firmaron un documento en donde se establecía que íbamos a repartir periodos con el Partido Comunista. Entonces, si yo sigo la argumentación del alcalde Carter, que me parece adecuada, ¿cierto?, al menos desde la lógica de lo que él plantea, me cuesta entender a aquellos que dicen el Partido Comunista es lo peor que hay en el mundo, son el caos, etcétera, etcétera, pero resulta que pactan con ellos, ¿cierto?, y trabajan con ellos años anteriores. Si hoy día tu visión, Gabriel, o la de otro ha cambiado, están en su derecho y me parece bien. Pero Nicolás, pero no me interrumpan, déjeme porque sí, tú me argumentaste y yo paré. Entonces sí, déjame terminar y después tú sigues. Entonces, efectivamente, la Democracia Cristiana en el mundo ha tenido generalmente muy pocos pactos con los partidos de izquierda, pero analicemos la situación en detalle. En Latinoamérica, la derecha generalmente ha sido parte y partícipe de gobiernos totalitarios, de dictaduras y de genocidios. República Dominicana, Argentina, Brasil, etcétera. Entonces, si uno analiza el contexto histórico, la Democracia Cristiana en Chile y en Latinoamérica ha estado obligada de alguna manera a pactar con los partidos que no han sido parte de estos gobiernos totalitarios, como por ejemplo los 17 años de dictadura en Chile. Yo no podría pactar jamás con el Partido Republicano o con miembros pinochetistas de la UDI y Renovación Nacional. Si ustedes pueden hacerlo con gente que no desprecia todos los derechos humanos, está bien, es su derecho.
yo no puedo hacerlo. Y como tengo que elegir hoy día con quién construir, porque la democracia cristiana no puede gobernar sola, prefiero hacerlo con quienes desde el retorno a la democracia han mantenido y han cultivado los principios democráticos. A propósito del tiempo, el cronómetro. Dos cosas, Nicolás. Primero, saca el póster de tu pieza y deja de soñar con Alan Parte. Porque cada vez que hablas, hablas de Alan Parte. Yo creo que esa obsesión sexual conmigo, o sea, de verdad, para la obsesión con Alan Parte. Pero ¿sabes lo que pasa, Nicolás? Por algo los alemanes no los invitan ya a la CDU. Exactamente. Por algo los alemanes les pidieron explicaciones. Los alemanes que ustedes le han financiado durante muchos años, los invitan a seminarios, ya no los invitan porque no los entienden. Pero para la democracia cristiana mundial, ser socio del Partido Comunista es incompatible con la vida. Por tanto, ahí hay una explicación. Y sí, es verdad, en Chile se violaron derechos humanos, hubo una dictadura sin duda. Y hay gente que tiene que responder políticamente y en algunos casos hasta penalmente. Pero si tú vas a tratar de descalificar un sector político completo, quiero decirte que el primer presidente del Senado, Gabriel Valdés, tuvo los votos de Jaime Guzmán. ¿Tú crees que entonces es cómplice de la dictadura, Gabriel Valdés? ¿Tú también dirías que Eduardo Frei Ruiz Tagle es cómplice de la dictadura por haber votado rechazo? Esa división maniquea de la historia es absurda, es contraproducente. Atengámonos a lo que hoy día existe. Es la declaración de principios del Partido Comunista, reconocer el marxismo-leninismo como base de su actuación política. Ahí está en su declaración depositada en el CERVEL. Ellos creen en eso. Mientras sigan creyendo que hay una supremacía de una clase y que el camino a la dictadura del proletariado, son un partido totalitario. Y esos son tus socios. ¿Por qué tenemos que tener relaciones diplomáticas con una narcodictadura? ¿En qué nos ayuda a nosotros como Estado tener relaciones diplomáticas y tener un embajador? Porque nosotros no teníamos relaciones diplomáticas con Venezuela. Pero no nos ayuda para sacar los migrantes irregulares que tenemos acá. Migrantes venezolanos. Necesitamos tener relaciones. A ver, pero que termine Pancho para entender. Porque yo lo que entiendo es que nos sirve tener esas relaciones para sacar a todos los migrantes irregulares e ilegales que hay en nuestro país y poder reconducirlos, me imagino, ¿no? Cuando estaba el gobierno anterior, Sebastián Piñera, y el anterior Gonzalo, Michelle Bachelet, Chile no tenía relaciones diplomáticas con Venezuela. No tenía. Teníamos solamente... Económico. Lo que nosotros... Para que seamos concisos. El problema que nosotros tenemos es que estamos conversando con un gobierno que restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela, que no le dice dictadura y que no solo contento con eso, designó un embajador, Jaime Gamuri, que lo pagamos todos los chilenos y está guatita al sol, probablemente en Caracas, disfrutando de la dictadura venezolana. Cuando estábamos con los gobiernos anteriores, Chile sacaba más aviones de los que saca hoy día. Nosotros expulsamos más gente de la que expulsamos hoy día en sede judicial y en sede administrativa. Sí. La pregunta de fondo que toda persona común y corriente se debería realizar es por qué este gobierno realiza relaciones diplomáticas y restablece las relaciones diplomáticas con Venezuela. Y la palabra y la respuesta es bien simple: por el Partido Comunista. No, porque el Partido Comunista, ha tenido una vinculación histórica con la narcodictadura venezolana. Te pongo un solo ejemplo y te juro que termino. La narcodictadura venezolana, liderada en su momento por Hugo Chávez, financió la Universidad Arcis. La Universidad Arcis, que era de control del Partido Comunista en el año 2004, en el que estuvo hasta el 2014, recibió dos remesas de dinero de la narcodictadura venezolana. Una por 9 millones de dólares y una por 4 millones de dólares. Recibió 13 millones y terminó quebrando. Entonces, la respuesta es bien simple. Hoy día tenemos una presidenta de la Cámara de Diputados que es comunista. Tenemos un ministro de Educación que es comunista. Tenemos una ministra del Trabajo que es comunista. Tenemos una vocera de gobierno que es comunista. Tenemos un subsecretario de la Fuerza Armada, que es comunista. Entonces, yo no tengo problema en que los comunistas jueguen en las reglas de la democracia mientras no les gusta, porque después van a sacar el fusil, que es lo que ellos quieren. El problema que tenemos de fondo es reconocer lo que somos hoy en día. Y Chile hoy día tiene un gobierno comunista. Cortemos el huevo. Nicolás. Felipe, el delirio más grande. No, en eso no voy a caer, pero sí quiero recordar Cúcuta. El bochorno de Cúcuta, como que se nos olvida. A ver, que tratas de ignorantes a otros y hablas de la ignorancia a Pancho Rego, porque el presidente Gabriel Boric le ganó a un comunista. Está lejos del Partido Comunista en el siguiente sentido. Compitió con Daniel Jadue y le ganó. Y le ganó. No es comunista. No es comunista. No se ha definido jamás ideológicamente como comunista. Nicolás Maduro no miente, Gonzalo, perdón, cuando dice que el principal responsable de esta crisis que hoy día vivimos fue principalmente porque Sebastián Piñera llamó a la inmigración irregular de manera desproporcionada. Eso es mentira, y eso no lo dice. Voy contigo. Sí, a ver, espérate. Acá la minuta, el cassette llegó hasta Venezuela porque Nicolás Maduro lo instaló con todo. Euge,
porfa, ponme las declaraciones de Nicolás Maduro donde dice quién es el responsable de la crisis migratoria que tenemos en Chile. Póngalo, por favor. ¿Quién se llevó para Chile a estos delincuentes? ¿Quién los conoció, los contrató y los apoyó en Cúcuta para invadir Venezuela el 23 de febrero del 2019? ¿Quién fue a Cúcuta a invadir Venezuela? El recientemente fallecido, que en paz descanse, es presidente Sebastián Piñera. La derecha chilena vino a apoyar una invasión a Venezuela un 23 de marzo, un 23 de febrero del año 2019. Y tenían como vanguardia a 1,000 delincuentes que contrataron en todo el centro occidente de Venezuela. Y tenían como vanguardia a unos 300 delincuentes de Cúcuta. ¿Quién les dio apoyo, acogida, albergue y los declaró perseguidos políticos? Pongamos las cosas en su lugar. Pongamos las cosas en su lugar. Causa y efecto. La causa, la derecha. La causa, la derecha. Es un narco dictador. No, a ver, primero. ¿Vamos a analizar con seriedad? Primero, este narco dictador delincuente tenía lo que se llamaba los colectivos en Caracas, que dicho sea paso, la ciudad más insegura del mundo, donde armó a delincuentes, incluidos los del Tren de Aragua, hizo pactos con el Tren de Aragua, permitió que saliera gente del Tren de Aragua a entrar a Chile, usó la migración, como lo usó Castro, para desestabilizar Chile. El presidente Piñera fue un acto a Cúcuta que uno podrá criticar. Pero cargarle al presidente Piñera la responsabilidad, escúchame, de un gobierno que hoy día no gobierna, que tenía en su programa puertas abiertas, migración para todos, Iván, con vivienda entregada, déjame terminar, Mario que, no, que tiene a todo el servicio jesuita, después te hablas de Mario Desbordes, que tiene a todo después el servicio jesuita de migrantes, okay. Que tiene todo el servicio. Escúchame, Iván. Al muchacho. Pero espérate, con usted. Servicio jesuita de migrantes que puso abogados para evitar las expulsiones, está entero en el gobierno. Este gobierno ha estado siempre a favor de la política de puertas abiertas, toda la vida. Y además tiene alianzas con Maduro. Respecto a Mario Desbordes, lo que puede decir Mario Desbordes, que ya está en la irrelevancia máxima, que rebota de la candidatura de Santiago Centro a la diputación de Nancagua y después lo llevan desde gobernador, no tiene ninguna importancia. Y Mario Desbordes suele decir cosas que además son equivocadas porque ha perdido toda la elección. Entonces, bueno, pero perdió. ¿Cómo le fue la presidencial? ¿Cómo le fue la presidencial? Pero no por eso dejan de ser. ¿Y sabes lo peor que hizo Mario Desbordes? Lo sacaron en su mejor momento. No, sí, claro. Lo peor que hizo es que cuando asumió la función de ministro de Defensa. Era presidencial. De ministro de Defensa, se puso a llorar. Se puso a llorar que lo habían sacado para bajarlo de campaña. Ah, verdad. Mira, si ustedes si ustedes defienden a Mario Desbordes, está claro cuál es el punto. Po. Claro, no, claro. Ya, sigan defendiendo a Mario Desbordes. Por favor. Primero, solamente decir, Felipe, Maduro no miente cuando dice que uno de los principales responsables de que se produzca esta inmigración irregular de manera desbordada fue la derecha. En eso no miente, Maduro. Segundo, los mismos partidarios... O sea, el problema de la migración irregular es la derecha. No miente Maduro en eso. Lo que quiero decir es que además Mario Desbordes, la propia derecha asume y llama a hacer un mea culpa respecto de estas decisiones que a su parecer fueron erróneas. Y en tercer lugar, Gonzalo, yo creo que hoy día llamar a romper relaciones con Venezuela es irresponsable porque necesitamos tener relaciones porque tenemos un problema interno con una inmigración irregular. O sea, es de locos llamar a romper relaciones con un país con el cual necesitamos tener relaciones. Inti, ¿tú confías en el Servicio de Inteligencia Bolivariano que es el encargado de pasar la información? Cualquier gestión confía que ayude en este momento a superar la grave crisis que estamos viviendo. Confía en el SEBIN. Es positiva. Confía en el SEBIN. Cualquier gestión. Confía en el SEBIN. Cualquier gestión. Mira, yo creo que esta discusión se aleja tanto de las necesidades de la gente. Están preocupados. Están preocupados de tratar de justificar este movimiento de izquierda que ha tratado de conquistar el mundo y que no lo ha logrado. Acá llevemos la pelota al suelo. Venezuela ha significado no un dolor de cabeza, sino que una desgracia para el pueblo chileno. Primero que todo, ya es algo
absoluta y completamente probado que la soberanía nacional se ha visto absoluta y completamente vulnerada. Eso es un hecho cierto. De las declaraciones que acabamos de escuchar, el propio dictador Maduro ha señalado que los delincuentes, que por lo demás él abrió las cárceles, espérate, no me acuerdo por qué, abrió las cárceles y no quiere aceptarlos de vuelta. Entonces, si ustedes me dicen que el problema es de Estado, sí, tenemos un problema de Estado. Y tenemos un problema de Estado. ¿Y sabes cuál es el problema, Inti? Que este gobierno que está maquineado por el Partido Comunista tiene tanto amor al régimen bolivariano que, ¿cómo le explico yo a la señora que perdió a su marido el fin de semana en manos de un venezolano y que miró a la cara a las cámaras y se rió enfrente del pueblo chileno? ¿Cómo le explico yo a una señora que su hijo murió por una bala suelta, por un enfrentamiento con venezolanos? ¿Cómo le explico yo que a nuestro pueblo chileno, que es el que a mí me interesa mi pueblo chileno, mi soberanía nacional, nuestros ciudadanos, ¿cómo le explicamos nosotros que este dictador se ha aprovechado de la ideología de izquierda que tratan de pelear con la derecha? No todos los venezolanos son delincuentes. Aumentemos el discurso. Ya, muteme acá. Para la gente en la casa, yo creo que es importante dar cuenta de que esta discusión tiene mucho de pantomima. Mucho de hablarle a la cámara, de romper relaciones con Venezuela, de la defensa de la democracia, de que el gobierno es maquinado por los comunistas, que además de comunistas le queda el puro nombre, cuando las exconcertaciones están puestos clave en este gobierno. De pantomima también, porque cuando estaban en el grupo de Lima y estaba Piñera y quería desarrollarse como líder regional, aún así, y reconocieron a Guaidó, igual negociaban con Maduro, porque eso era pantomima, porque son negociaciones políticas, porque no le interesa ni al pueblo de Chile ni al pueblo venezolano. Pero además yo creo que es importante. Mira, yo tengo enorme distancia con lo que es el régimen venezolano actualmente. De socialismo no tiene nada. Además, no solamente ataca a la oposición de derecha neoliberal, sino que también a quienes somos oposición de izquierda allá también. Pero creo que es importante, claro, es para desenmascarar un poco la hipocresía de la derecha que trata de utilizar el cuco de Maduro también para traerlo acá a Chile, revisar cómo andamos por casa. Porque, y no me voy a referir a la dictadura militar en Chile. No me voy a referir a que su sector apoyó la dictadura, la defendió, siguió defendiendo a los criminales, tuvo alcaldes designados, qué sé yo. Me voy a referir al hecho de que, por ejemplo, gran parte de su sector defienden a un Estado que es un Estado prácticamente teocrático, que tiene un régimen de apartheid, donde hay una religión oficial, donde hay ciudadanos de primera y de segunda categoría, que bombardea indiscriminadamente a población civil de sus países vecinos. ¿Está hablando de Irán? Un régimen que está cometiendo un genocidio en contra del pueblo palestino. Me refiero al Estado de Israel. Apoyan y tienen como referente a un Estado donde la población puede elegir solo entre dos partidos, que además tienen como fin estratégico fines más o menos comunes, como el Partido Demócrata y los Republicanos en Estados Unidos, y que ni siquiera pueden elegir y votar directamente por su presidente, sino que es una votación indirecta que ha bombardeado o invadido prácticamente todo. Déjame terminar. Ha invadido o bombardeado prácticamente todo el mundo, que financiaba a sus propios aparatos de inteligencia como la CIA a través del narcotráfico en Centroamérica. Y algunos tienen además como referente a Bukele, que es prácticamente un proyecto de dictador. Entonces, después, que no vengan a hacerse los paladines de la democracia, porque esos son sus referentes. A ver, Pancho Rego, usted... ¿Yo puedo decir algo? ¿Iván quiere decirle algo? No, yo le diría a Dauno que si él quiere defender a una teocracia fanática como Irán, que cuelga a los gays... Pero visto como ¿qué dije? Déjame terminar. Porque Israel no es una teocracia. Déjame terminar, porque Irán le disparó. Es un Estado judío. Pero escúchame, no es una teocracia. Escúchame, no es una teocracia, es un gobierno, una democracia liberal. Irán, además... Porque Irán es una teocracia. Porque Irán le lanzó 250 misiles y drones a áreas civiles y no te veo alegando nada a ti. No te veo alegando nada de eso. Ha matado más de 20.000 niños. No te veo. Déjame terminar. Israel ha matado más de 20.000 niños. Déjame terminar. Disparando indiscriminadamente. Déjame terminar. Mira, déjame terminar. Es que me parece que no son los que llegaron a territorio israelí y van para allá. Pero mira, me está interpelando. Muchachos, me voy para allá. Te estoy diciendo que Irán lanzó un bombardeo criminal con más de 250 drones y misiles lanzados a barrios residenciales que si no hubiera sido por el Iron Dome, que este sistema que desarrollaron ellos, hubieran muerto decenas de miles de civiles. Porque tiene el sistema. Porque tiene el sistema de protección. El Iron Dome. Por favor. ¿Tú crees que si nos atacan? Mira, tú estás defendiendo un sistema a una teocracia de fanáticos que odia a las mujeres, que cuelga a los gays,
que odia que no tiene democracia, viejo. ¿Te puedo responder? ¿Te puedo responder? A ver, Dauno responde. Mira, pero por favor, te voy a defender. Para mí, para mí responde a mí porque todos tienen que hablar. Sí, dame, pero bueno, ya. Mira, y después volvemos a la foto, por favor. Primero que todo, algo dice que yo no mencioné a Irán y tú sacaste a Irán a colación. Porque atacó a Israel. Porque no pueden defender el hecho de que Israel es lo que es. Y después se está defendiendo. Para no hay que hacer política ficción. Esos misiles que lanzó Irán, esos drones que lanzó Irán, no mataron civiles. Israel ha matado más de 33 mil palestinos. Porque se protegió con un sistema. No, no fue el Iron Dome. Fueron los ingleses y los estadounidenses asentados en posiciones estratégicas que fueron avisados con anterioridad que iban a enviarse esos misiles y esos drones. Entonces hay que dejar de hacer una conspiración. Es una conspiración, ya muchachos, vamos a Latinoamérica. Vengámonos a Latinoamérica. Póngame la foto atrás. Póngame, porfa, la foto atrás del presidente Sebastián Piñera con el ministro de Relaciones Exteriores, con Roberto Puero. A ver, Felipe, y después voy contigo, Pancho. Ya, póngame la foto, a ver. Vamos a apuntar ahí todo lo que hizo. Sí, no. Ahí está. Porque acá hay... Volvamos a Chile y la crisis, a ver. No, por eso. Sí, yo creo que retomando el caso Cúcuta, yo me atrevería a decir que esto es multifactorial. De partida, los migrantes que salen de Venezuela... no salen porque estén contentos. No. ¿Ya? Salen arrancando una dictadura. Ya. ¿Ya? Y eso es una realidad. Sí, ¿ya? Sí, claro. ¿Cierto? Entonces, partamos por eso. Ahora, ya, por eso. Que Chile le abrió las puertas fácilmente para que ingresaran todos, eso también es una realidad. Verdad. Y eso es. No es cierto. Eso significa que es multifactorial. Felipe, y uno lo ve en, no es verdad lo en una, discurso, una favor, gran cantidad Felipe. De alocuciones. Se refieren a que vengan acá y que las puertas están abiertas. ¿Ya? Hasta con pasaporte vencido. ¿Ya? Es verdad, el proceso quizás debería haber sido a través de los pasos fronterizos habilitados. Pero ¿quién arranca, como aquel deportista Bachelet. Chileno que salió arrancando? Arranca Michelle Bachelet con los carpetazos amarillos, perdón, y los aviones Michelle secretos. Michelle Bachelet, Iván, hizo referencia al informe de Michelle Bachelet como alta comisionada de Naciones Unidas. ¿Eh? Pero ya así que ahí tienen la comunista. Oh, igual. Yo no he dicho comunista. Llega el tiro no, del socialismo para el comunismo estamos a un paso. Weá. Y Michelle Bachelet ha sido la principal crítica. No dije Michelle Bachelet ha sido comunista. Bueno. No me pongas palabras en mi boca. Lo que dije sí es que cuando era presidenta trajo aviones y aviones de haitianos y eso generó un problema en Quiricura, San Bernardo, donde a verlo lo que tienen hoy día. Ahora, no generalicemos en todos los migrantes. Ya, no. Porque hasta Jesús fue eso. Migrante. ¿Ah? Nadie está hablando de eso. Todos somos migrantes. Todos somos migrantes. No hables de Jesús, pues a enojar da uno que quiero decir que eres. Ah, no, no, pero Jesús, ¿para qué lo va a nombrar? Si no tiene nada que ver con el tema, pues dejémoslo tranquilo. Acaban de hacer referencia en genérico, ¿ya? De que los venezolanos, ¿ya? Que llegan a Chile. No todos, ¿ya? No, si estamos no de acuerdo, todos los migrantes. Estamos de acuerdo que no son no todos finalicemos. Los que entran por paso irregular, que hay delincuentes, evidentemente, que son delincuentes, y hay que perseguirlos. A eso hay que perseguirlos. Ahora, a tu casa entran por la ventana. Bukele también transó. Bukele también transó con las bandas criminales, ¿ya? Y también es hoy día un modelo dictatorial, porque modificó la constitución a su albedrío, ¿ya? Para ser reelecto posiblemente indefinidamente. Entonces. Ya bueno, pero acá la fiesta de los delincuentes está tomada. Pues hacen lo que quieren, se matan todos eso? Los días, se descuartizan. Y no podríamos hablar de eso. Pancho Rego. Podríamos hablar de tu eso. Casa, por la problema, ventana. Ya, Pancho Rego. El problema de fondo. Chile es nuestra casa. Cuando está desesperada, arranca como sea. Sí, sin duda. Y ese es el punto. Sí. Pero golpea la puerta y pide permiso. Gracias, Pancho. Ahí está el punto. Diste en el punto. Golpea la puerta y pide permiso. Diste en el punto. Lo que está intentando hacer el panel del frente es culpar a Sebastián Piñera por un llamado que nunca realizó a la inmigración descontrolada. Cuando están omitiendo que el verdadero problema de fondo no es Venezuela. Lo que haya realizado el gobierno de Chile a través de sus distintos presidentes, porque ingresaban más extranjeros a Chile antes de Sebastián Piñera y solamente con este gobierno estamos como cerca de 100.000. Es más, este año Nicolás Cataldo dijo que habían 150.000 RUT provisorios para estudiantes que estaban participando, 150.000. Cataldo defendía la compra de Sierra Vieja. 150.000, entonces, pero para que tengamos contexto, entonces, acá estamos omitiendo el punto de fondo. Y el punto de fondo es que esa gente que está arrancando de Venezuela está arrancando de las ideas que a ustedes les gustan, que son las ideas socialistas totalitarias. Esa gente está arrancando una dictadura. Es más, te doy un dato. El 2019 fue supuestamente el Cucutazo. A Chile llegaron una cantidad de inmigrantes. ¿Sabes cuánto llegaron a Perú? 4 veces más que a Chile. Sí, y no hubo. Cuatro. Entonces, el problema no es Piñera, compadre. Grande, no es el gobierno. El problema bueno, es la narcodictadura socialista, pues. Comunista venezolana. Entonces, ese es un punto. Ese es un punto importante. Ahora. Para cerrar un poquito, que no lo puedo dejar pasar lo que dice Dauno. A ver, Dauno,
La semana pasada tú estabas en este panel hablando y despotricando contra Carabineros como lo sueles hacer dentro del odio que tú tenías a la institución, y te estabas burlando diciendo que eran un asesino, gatillo fácil, miércoles en este programa. Hablaste de mí también, porque no lo decía la cara, porque eres medio cobarde cuando estoy sacando los centavos. Y ese mismo día, es un súper chorito. Y ese mismo día, a esa misma hora, mientras tú estabas criticando a Carabineros, estaban asesinando a Emanuel Sánchez Soto en la calle. Entonces, yo los invito a los del panel nuestro. Las voces de la izquierda radical que representa a Uno Toro, el 0,5% del padrón, a los que les gusta el octubrismo, los que reivindican la movilización social desde la violencia, desde la barricada. Porque estoy seguro, ¿tú has tirado una bomba molotov alguna vez en tu vida? Nunca he tirado una bomba molotov, nunca. ¿Has tirado una piedra alguna vez en tu vida? Tengo mala puntería. Pancho, ¿has tirado alguna vez? Pero yo te podría apostar que nunca lo he hecho en el sector oriente, porque ¿sabes dónde te descargan tú y tus amigos? Te lo he dicho varias veces. En Maipú, super bueno, en el centro. Rico revolucionario izquierda que no sabe. Súper revolucionario. Gonzalo, ustedes Gonzalo, se joden a los pobres siempre. ¿Sabes por qué? Porque son unos cuicos revolucionarios. Nunca se han ido a meter al sector oriente. Yo quería hacer un punto, perdona, Gonzalo, con la foto anterior. Pero espérate, quiero hacer un punto. ¿Podemos poner la foto anterior? La de Apuero con Piñera. Mira, yo le quiero hacer una cosa a estos muñecos de acá. Yo creo que le preguntemos a los chilenos cómo están mejor. Si con este presidente que falleció o con el que tenemos ahora. En economía, en empleo, en educación, en seguridad. Pregúntale. Preguntémosle. Pregunta la encuesta. Mira, Gonzalo. Pregunta en empleo. ¿Quién estábamos mejor? Ni siquiera le voy a responder a Mancho Rego porque lo que vino a decir no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo en este momento respecto a la situación de Carabineros. No lo representas a nadie. Y lo que me dice Iván Pujo, que ni siquiera me acuerdo porque es como dialogar con una puerta. Si este es más. Bueno, no sé. Mira, yo creo que aquí vamos a hablar. Tú eres cuico revolucionario y solo golpea las comunas populares. Por favor, cállate, para que pueda hablar. Tú no golpeas las Condes. No, si quieres ir para allá, tranquilo. Nunca ido. Tranquilo, tranquilo. Porque eres cagón. ¿Qué estás hablando? ¿Te gusta pegarle a las comunas populares? El nivel. ¿Te gusta pegarle a las comunas populares? ¿Qué estás hablando? Oye, si así son ustedes. La mambala, revolucionarios de cartón. Felipe te está invitando a los Arnechea. Vaya a los Arnechea a hacer propuestas, a ver cómo se te hace. Se me hace ir a los Arnechea. Ya. Oye, para subir un poco el nivel de la discusión. Vaya a Santiago Centro nomás. A discutir con. A joderte a la clase media. Con el proyecto y a los Carabineros. Oye, tranquilo. Tranquilo, relájate. Sacamos del loco. Y para terminar, y búscate otra cuña, porque esa ya la he usado mucho, ya no sirve. Mira, quería hacer un punto político de la discusión que estamos haciendo sobre el tema de la migración. Pero no me llevé al Iron Dome para allá de nuevo. No, ya fui para allá y era necesario plantearlo. Que, de nuevo, el tema de la hipocresía. Porque, mira, yo creo que es interesante ver cómo cambian de posición, tanto derecha como oficialismo. Piñera, sí, invitó a los venezolanos cuando fue a Cúcuta. Iván Duque reconoció que Piñera cumplía una gran labor invitando a esos venezolanos para recibirlos, porque lo que estaban haciendo no era porque fuesen humanitarios y estuviesen preocupados de la situación del pueblo venezolano, es porque estaban usando una crisis humanitaria como es la que se vive como un punto político de la derecha regional para establecer a Piñera como un líder regional. Luego cambiaron de discurso completamente, cambiaron radicalmente de discurso. El gobierno hace 6 u 8 años atrás, los partidos que componen el gobierno hablaban del derecho a migrar y hoy ponen la infraestructura crítica y quieren militarizar la frontera norte, cambiando su discurso. Y Manucheri, ¿para qué te voy a hablar? El Bukele de ojos claros. O sea, entonces es interesante ver cómo cambian de discurso, cómo cambian de posición política, porque son unos hipócritas, porque en realidad no le importa a los migrantes, no le importa a la gente trabajadora. ¿De qué no le importa entonces? El poder. Están disputándose el poder. Y porque hoy hay una coyuntura securitaria, se aprovechan de eso, obviamente, para instalar y disputan para ver quién es el más bruto ante televisión y quién dice las cosas más aberrantes, más bala, más cárcel, más sangre. Pero al fin y al cabo no le interesa resolver ese problema agudo porque no se resuelve así. Hablemos de los problemas. Mira, muchachos, tengo que ir al Marketplace de Sin Filtro, pero quiero que me pongas atrás, Euge, la operación Pablo Herrera Correr Bala. Fíjese que gran parte del Partido Socialista, diputados, están diciendo correr bala. Ahí está. Senador Insulza propone crear centros de detención provisorios para extranjeros con orden de expulsión vigente. Muy parecido a lo que propuso José Antonio Kast. Estos centros de detención en la zanja. Fíjate cómo se están moviendo. ¿Tiene otra más? Están construyendo la zanja. Ahí está. El Bukele de ojitos de piscina, como dice Manucheri. Propone prohibir el ingreso de venezolanos por 24 meses y restringir envíos de dinero. Estas son las famosas remesas. Y diputado PPD, Raúl Soto, también se suma. A ver. ¿Cómo sabrá que eso es inconstitucional?
El herrerismo crece. Raúl Soto sostiene que debe existir respaldo a carabineros. ¡Que salgan a matar si es necesario! Asesinan a hombre de 36 años en Huechuraba. Autores más encima le quemaron el auto con él adentro. Otra más. Sensación, sensación. Ahí está. No, esta nada que ver. No. Póngame. No, eso. No seas sádico. Ya, a ver. Estuvieron, fíjate que hoy día estuvieron fiscalizando barbería. Porque, bueno, ya lo veníamos diciendo, que no va a una barbería a las 4 o 5 de la mañana, hacerse un corte. Están todos esperándote ahí con los ojos abiertos, todos metiendo tijerazos. Tres barberías por cuadra, es una locura esto. ¿Tienes imágenes o no? Bueno. Todo esto en el contexto de si hay que correr bala, que se corra bala. Gonzalo, Pancho Rego. Creo que Dauno de Toro tiene un punto. Porque hay un intento por parte de los políticos para ver cuál es el que propone la medida más dura para enfrentar la delincuencia. Asimilando un discurso que la derecha viene planteando hace años, hasta nos inventaron el mote del derecho penal del enemigo, que nosotros éramos los que queríamos meter. Es que lo hemos dicho siempre, entonces no hay nada nuevo en eso. Un discurso de la derecha basado en la seguridad sería desconocer la realidad. Lo que a mí se me llama la atención es ver la voltereta de los muchachos del gobierno, diputados del Partido Socialista, diputados del PP, llamando a meter balas, a darle atribución a Carabineros, a cerrar la frontera, a no enviar remesa, a prohibir el ingreso de extranjeros durante 48 meses. Pero son todas paralelías. Puro humo. Puro humo. Hoy día en la tarde, hoy día, a esto hay que ponerle hechos concretos. A ver. La verdad es que en Chile tenemos una institución como Carabineros que ha sido desprestigiada de forma constante por los muchachos del octubrismo desde el 18 de octubre del 2019. Son desprestigiados. Y esos carabineros que hoy día están siendo desprestigiados de forma sistemática por los queridísimos amigos de izquierda que lo único que quieren es verlos muertos, están siendo enjuiciados y varios de ellos están condenados. El presidente Gabriel Boric tuvo la desfachatez de indultar a los que lanzaban bombas Molotov. Y indultó a 12 delincuentes condenados por lanzar bombas. No solo contento con eso, el presidente Gabriel Boric dijo: démosle pensión de gracia a 60 delincuentes, entre ellos algunos condenados por generación de pornografía infantil. Entonces el presidente Gabriel Boric tomó la decisión de indultar a los que tiraron la bomba Molotov. Portal Subastas es la plataforma especializada en la subasta de propiedades nuevas, de prestigiosas inmobiliarias a precios realmente increíbles y con entrega inmediata. Lo mejor de todo, no pagarás comisiones. Y atención, además de subastar, podrás hacer ofertas directas a las inmobiliarias. Regístrate, paga la garantía y haz tu oferta. Si no te adjudicas la propiedad, te devolverán la garantía. Haz tu oferta y aprovecha oportunidades únicas en portalsubastas.cl. ¿Tu software ERP te tiene como un empresaurio? Evoluciona con De Fontana. ¿Cómo va tu pyme, campeón? ¿Y la proyección de stock? ¿Te estás adelantando al comportamiento de clientes? Con la IA de De Fontana puedes obtener predicciones precisas de tu negocio, anticiparte al comportamiento de tus clientes y tener un inventario inteligente. O sea, proyectar tu stock y comprar lo justo y necesario. Evoluciona con De Fontana, el primer software ERP con inteligencia artificial en Chile. Crea hoy mismo tu cuenta gratis en defontana.com. Para todos, De Fontana. Entra a latamwin.online, la mejor plataforma de juego que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, te bonifica al 100% tu primer depósito hasta 100.000. Con LatamWin multiplicas tus opciones de ganar. ¿Estás listo para una experiencia de juego a otro nivel? Regístrate ya y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. Y disfruta de un juego seguro. LatamWin, sabes, apuestas, ganas. ¿Necesitas importar o exportar productos desde cualquier parte del mundo? Lía Global está aquí para ayudarte desde la búsqueda de un producto hasta la entrega en tu bodega, buscando siempre la mejor opción y rentabilidad para tu negocio. Asesoría, agenciamiento aduanero, logística y transporte de carga, distribución y seguros de carga también. Lía Global, la solución logística que estás buscando para tus operaciones internacionales. www.liaglobal.cl.
Hello Moto, Motorola y Pantone dan vida a Pitch Fast, el color del año 2024, disponible para el modelo Razr 40 Ultra, el de la pantalla externa más grande, de diseño plegable y compacto, cámara con Flex View, cargador Turbo Power incluido y toda la velocidad de la tecnología 5G. Compra el tuyo en motorola.cl o visita la tienda Moto Store en Mall Plaza Vespucio y elige el Motorola que mejor represente tu personalidad y colores vibrantes. La última moda con el Motorola Razr 40, una verdadera joya en tus manos. No, ¿en qué partido militó? ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue el primer partido? No, pero militó? No la puedo seguir el hilo. Pepe, no te la puedo aguantar. Quiero seguir el hilo porque Pepe Toro metió una fuerte. Sale electo diputado por Renovación Nacional. Sí. ¿En qué minuto? Y el vocero Vidal. Dámela. Pepe, no. Voy por partido por militar por Renovación Nacional, sí. Espera porque te lo que dice 2012, 2013, espérame. Pero ¿desde el 2004 hasta cuándo? Pero hasta el 2011, 12. Para arriba era RN lo que dice. No, ¿cómo no? La vinculación que fue electo con el nazismo. Perdóname, pero... No se entiende nada. A ver, muchachos, paren un poquito. Pepe Toro le acaba de decir a Giovanni Calderón, le dice, no te complica haber apoyado a una persona que tiene este pasado por Gaspar Rivas, ¿cierto? Y resulta que Gaspar Rivas, en su primer periodo... Fue RN. Correcto. Pancho Redo, a ver. Mira, esto es bien simple. Gaspar Rivas fue militante de Renovación Nacional entre 2005-2014, siendo electo en dos oportunidades consecutivas. 2005-2014. 9 años. Entre el 2018-2019, lo que Pepe desconoce parece, es que presidió el Movimiento Social Patriota, que se supuestamente tiene vinculaciones con el nacionalsocialismo, con los nazis. Ok. Pepe, ¿cuántos años después? No sé. Entonces la no vinculación... Cuenta. Por favor, pide disculpas. Cuéntame. Pide disculpas. No. Pero estaban hablando del pasado, no, saquémosle su pasado completo. Todo 9 años. Por favor, perdón. A ver, diputado Araya, ya, muteame a todos, muteamelo a todos. Ahora Rivas no estuvo en ninguna parte ahora. Tuvo 9 años en RN, papá. Es como Hermosilla. Ya, a ver, diputado Araya. Espera, Giovanni, espera un poquito. Estuvo Gonzalo, pero no era nazi, pues, weón. No, pero tenés que hacer la rectificación. No se entiende nada. Diputado Araya. Yo quiero decir, mira, esto yo creo que es más sencillo de lo que se quiere hacer parecer. El problema de la derecha es que después del fracaso en su mamarracho 2, después de que prometieron la Constitución, que apoyaron un sector de la derecha y gente que uno pensaba que tenía un cierto sentido común, fracasaron. Para tapar ese fracaso, empezaron una competencia ridícula de quién es más anticomunista. Porque como no tienen ideas, como no hay un discurso de sustancia, aquí hemos hablado solamente de quién es más anticomunista, lo fundamental es que para tapar todo esto, ¿cuál es el reproche que tienen? Le dicen a republicanos, por culpa suya, tenemos una presidenta comunista, Ojeda, y la censuran ahora para emplazar a Chile Vamos, para que demuestre que es también anticomunista. Y Chile Vamos no va a entrar en ese juego. Entonces, ¿qué es lo que me parece que es una ridiculez? Que esta competencia absurda de la derecha por quién es más anticomunista no sirve para construir acuerdos en temas importantes. Entonces yo, más allá de lo que uno ve delante de las pantallas, lo central, ¿qué es lo que es? Que quién es más anticomunista. Kast fracasó, hoy día está hundido, no sé yo por allá abajo dónde está. Fue a hacer el ridículo al Salvador. A Bukele le dio vergüenza recibirlo. Lo tuvo en la puerta, lo humilló. ¿Por qué? Porque su proyecto fracasó. Para tapar eso, ¿qué es lo que hacen? ¿Quién es más anticomunista? Y hablan del Partido Comunista como que fuera el centro de la política, y con respeto, compañero, el Partido Comunista no es el centro de la política en Chile. El problema de la política es que nos hacemos cargo de los problemas de la ciudadanía por esta ridiculez, por tapar el problema. Porque además en Chile Vamos quieren acuchillar a Benny Matei. Y cuando uno quiere hablar los temas centrales, no quieren hablarlos. ¿Cuál sería el tema central? Que no tenemos los militares para apoyar las tareas de seguridad. ¿Y quién hoy día se opone a eso? Evelyn Matei. Entonces, para que no tengamos ese debate, ¿qué es el importante? ¿Quién es más anticomunista? Y se arma un discurso anticomunista absurdo en la Cámara que lleva a la ridiculez que elegimos el lunes y censuramos el martes. ¿Te quieren acuchillar a Evelyn Matei? No, momento. ¿Quieren acuchillar a Evelyn Matei? Diputado Araya. Perdón, quiero precisarlo. Cuando el alcalde... Nosotros teníamos un problema, y lo quiero decir. Cuando los compañeros de Apro Dignidad, el Frente Amplio, el Partido Comunista, no querían que los militares se sumaran a las labores de seguridad... Sí. En un momento fue tanta la presión y el sentido común de que es importante que las mayores capacidades del Estado nos apoyen en eso, que el alcalde Bogdanovich va en gloria y majestad a la moneda y dice, chicos, los militares a la calle. Y en ese instante, ¿quién dice? No tenemos RUF.
fue Evelyn Matthei. ¿Por qué? Porque los militares no quieren participar en esas tareas porque dicen que eso desnaturaliza las capacidades del ejército. Ya pasamos cuatro. Yo estoy siendo ya tremendamente responsable en lo que he dicho. Lo he planteado en la Cámara de Diputados, esto lo ha dicho el comandante en jefe del ejército, que participar en estas tareas desnaturaliza la labor del ejército. Y el problema que tenemos es que la seguridad nacional hoy día no está amenazada por los países vecinos, está amenazada por el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, lo que pasa en las cárceles, la poca dotación de gendarmería de los carabineros del norte. Ya, a ver, en parte y después Giovanni. Es lindo cuando el diputado argumenta, porque parte bien, pero como que avanza 7 pueblos y se pasó como 18. Primero, no puedo dejar pasar la comparación que hace Pepe Toro de comparar a lo que ustedes se mofaban como un grupo de amigos de WhatsApp que termina siendo un partido que tiene 6 diputados y 2 senadores, que es el Partido Demócrata. No te lo puedo dejar pasar porque comparas eso con Gaspar Rivas, alguien que fue parte de un partido neonazi. ¿Por qué no te lo voy a dejar pasar? Por otra razón. Porque en esta censura, mis diputados, los diputados demócratas, los 6 diputados demócratas, declararon hoy día en la tarde que no estaban disponibles para dar los votos para la censura. Y yo tampoco estoy disponible si fuera diputado. Y tampoco lo apoyo como miembro del Partido Demócrata. Y te digo por qué. Porque lo que tiene que ocurrir aquí es que la mesa haga su labor. Necesitamos a la mesa haciendo su labor. Si no la hacen y hay motivos después para censurarlo, tendrá que hacerse la censura. Que se hagan cargo. Si ganaron con Gaspar Rivas, le vendieron a Gaspar Rivas no sé qué cosa, y se tienen que hacer cargo de que metieron a Gaspar Rivas adentro. Y eso por sí mismo es un problema. Segundo, el diputado me viene a hablar de las RUF. Nosotros aquí hemos hablado de las reglas de uso de fuerza 85 veces. El proyecto de las RUF fue ingresado el lunes 11 de abril del año 2023 a la Cámara de Diputados. Un año. Por un proyecto del Ejecutivo. ¿Qué ha ocurrido de ahí en adelante con las RUF? Que yo he seguido paso a paso la discusión. Se ha tramitado poniendo urgencia, sacando urgencia, poniendo urgencia, sacando urgencia. El diputado me hace así. ¿Por qué? Porque hace 3 semanas, solamente para poner un ejemplo, la ministra Toá fue al Congreso a exponer sobre las reglas de uso de fuerza. ¿Ah? Jaime Mulé, que creía que estaba en el Senado, pero él está sentado en la Cámara de Diputados, no había escuchado la exposición. La ministra va a exponer sobre las reglas de uso de fuerza hace 3 semanas atrás y dice: no, que en las reglas de uso de fuerza vamos a meter un agregadito, que es que el militar o el carabinero tiene que preguntar si son de orientación sexual, perspectiva de género, si tienen perspectiva de género, si son migrantes o no son migrantes. Entonces, las RUF no han avanzado porque quien está arrastrando las patitas en esto es el gobierno y sus compañeros diputados, los compañeros Frente Amplio y el Partido Comunista. Y usted me sigue haciendo así. No, esa parte no. En esa está de acuerdo conmigo. Han arrastrado las patitas, el gobierno ha arrastrado las patitas. El gobierno había llegado a acuerdo de sacar esto mucho antes. Y le voy a decir una cosa más. Desde el Senado, el presidente del Senado, José García Rubino, y el vicepresidente Matías Walker, lo que están proponiendo es darle fast track a 16 normas, a 16 proyectos de ley. 16, lo plantearon ahí. Todas en materia de seguridad. Una de ellas, la RUF. Una de ellas, la RUF. ¿Qué es lo que va a pasar si el Senado activa la RUF? ¿Cómo va a funcionar esta mesa? ¿Esta mesa va a poner la RUF en discusión o no la va a poner? Porque eso es lo que afecta a la gente. Si el hecho que Carol Cariola, Gaspar Rivas estén en la testera, es que ellos manejan los tiempos. Lógico. Entonces yo quiero ver si van a poner las normas de seguridad en la mesa, porque donde ponen la boca, no ponen las acciones. Generalmente, y aquí ha sido una constante, más de 12 proyectos de seguridad fueron rechazados por la gente del Frente Amplio y el Partido Comunista. Diputado, y eso Araya, es verdad. No, solo una precisión que sí, que tiene razón. De Alan Parte. Es que el problema de que no avanza la RUF es porque el gobierno no tiene mayoría y no logramos un entendimiento con la oposición. Porque eso, lo que ustedes quieren de RUF ridículo, po. No, pues. A ver, ¿qué es lo que quiere usted para la RUF? Yo hay una parte de la RUF que no está de acuerdo con la ministra. Mira, si con simple. Esa perspectiva de género, no, y que preguntarle de dónde. No. Porque eso planteó su gobierno. No, esto, mira, si la verdad es que a partir de septiembre, que hable el diputado. A partir de septiembre estuvo paralizado porque estuvimos tratando de buscar fórmulas que eran unas RUF razonables. ¿Qué pasó hace dos semanas atrás? Van los auditores de la Fuerza Armada y dicen: sí, estamos de acuerdo con este proyecto. Vamos a votar esta semana y resulta que nuevamente se reabre todo el debate porque en realidad hay parlamentarios que son
que creen a veces que las Fuerzas Armadas tienen poco juicio. Trataron de no dejarlos hablar. La primera, además, segunda, lo que uno diría, mira, si uno escucha a lo que dijeron los auditores, esto es público, ellos están de acuerdo con el proyecto planteado por el gobierno en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el problema? Público. En mi punto de vista, y esto puede estar equivocado y absolutamente opinable. La RUF tiene una particularidad que es, por primera vez van a tener rango legal. ¿Qué es lo que son las RUF para la gente que no está viendo? Son las reglas de uso de fuerza. ¿Cuándo, por ejemplo, un militar puede disparar? El protocolo para cuando el protocolo. Militar puede disparar. ¿Cuál es el tema? Pero escúcheme, ¿cuál es el problema que tiene la RUF? Porque en Chile reina la desconfianza. Entonces, quieren que lo que es la particularización, nosotros debemos tener una norma general de RUF, pero la oposición, como desconfía del sistema judicial, porque lo han dicho abiertamente, desconfían de los fiscales, dicen que los militares desconfían del sistema, quieren hacer de la ley un reglamento. Entonces, si quieren poner, por ejemplo, si la pistola es de 20 milímetros, es de 18 milímetros, es de 17, entonces esa particularización no nos deja avanzar. Ahora, yo en esto, la verdad es cosa que a rato he estado distante del gobierno, porque siento que hay cosas que no correspondían. Por ejemplo, ¿cómo uno le va a plantear a un militar que está en la noche, en la frontera, a oscura? Lógico. Decir, oiga, ¿usted es chileno o extranjero? No, soy chileno. Ya. ¿Y usted es de la diversidad sexual o no? No, no lo soy. Oiga, ¿y usted viene de migrante? No. Entonces, eso era absurdo. Porque tiene que ver con esa desconfianza que tiene. Se burla el gobierno. Yo no sé, me estoy burlando, dice la cosa práctica. Entonces, cuando uno va a lo práctico, ¿qué es lo que quiere? Que haya un principio claro que rija que aquí cosas razonables. ¿Qué permite cosas razonables? Ya está, llevamos un año en esto. ¿Cuándo se va a solucionar? Yo espero, porque además, ¿cuál es mi convicción? Que aquí algunos están jugando a trabar las RUF, porque mientras no hay RUF, dicen, bueno, como no hay RUF, los militares no pueden colaborar en las tareas de seguridad. Pero, obvio, Jaime. Ese es el centro del tema. Mira, Jaime, un solo ejemplo. Yo personalmente estoy asumiendo la defensa de un militar, un cabo segundo de ejército. Cuando una persona se acercó por la espalda a un carabinero con un elemento contundente y le iba a golpear en la nuca, la parte de atrás, con probable peligro de muerte, el militar disparó primero al aire un tiro. Siguió en su esfuerzo por golpear al carabinero por la espalda. Segundo tiro al aire, tiro de salva. Cuando ya vio que el impacto era inminente, le disparó a la extremidad, a la pierna. Hoy día está preso, cumpliendo 7 años de condena por homicidio frustrado. Entonces, ¿cómo quiere Jaime, con el verso que te tengo, nos conocemos 16 años los dos, Jaime, ¿cómo vas a sacar un militar a la calle cuando es probable que termine condenado por homicidio frustrado haciendo 7 años de cárcel simplemente por haber tratado de salvar la vida de un carabinero? Entonces, no puedes pedir a las Fuerzas Armadas que salgan a la calle sin reglas de uso de la fuerza clara. Ahí tiene que haber no discrecionalidad absoluta, pero sí facultades para usar el armamento que el Estado le ha dado en defensa de la vida de los chilenos. Giovanni. Aquí tenemos enfrente a dos distinguidos militantes del partido PPD. Soy independiente. Al secretario general, Pepe Toro, y a un independiente de la bancada, jefe de bancada, Jaime Araya, ni más ni menos. Bueno, yo quiero hacer 3 precisiones para demostrar las contradicciones en las que ustedes incurren. ¿Cómo ahora tratan de convencer al país de que ustedes están por el uso de la fuerza, después que lo negaron sistemáticamente? Primera contradicción, Pepe Toro dice, ¿dónde militaba Gaspar Riga? ¿Dónde militó Renovación Nacional? ¿Dónde militó Francisco Vidal? ¿Cuál fue el primer partido en que militó Francisco Vidal? Avanzada Nacional. Solo como para que se lo recuerde. Hágase cargo. Segunda cosa, el diputado Araya. Perdona, deja terminar el argumento. Usted habló de la historia de las personas. Yo te escucho, yo a usted lo escucho pacientemente y a mí no se me escucha, entonces es difícil. Diputado Araya, usted increpa gratuitamente, a cuento de nada, porque además no está aquí presente, a José Antonio Kast. Yo no soy defensor, abogado de él, pero me parece que es absolutamente gratuito, y dice, va a ser el ridículo yendo a ver a Bukele. Me imagino que a usted no le gusta Bukele. No le gusta Bukele, ¿cierto? ¿Y qué le parece haber pactado con un diputado que se declara el Bukele chileno? ¿Qué le parece? Bueno, para terminar, quiero decirle que en la derecha nadie está cuchillando a Evelyn Matthei. Evelyn Matthei hoy día es la candidata presidencial mejor posicionada. Y quiero decirle otra cosa. La derecha tiene 4 potentísimos candidatos presidenciales. A ver, ¿cuáles? Evelyn Matthei, José Antonio Kast, el alcalde Carter y Marcela Cubillos, que a pesar que haya dicho que no quiere ser candidata presidencial, hay muchos que la ven como una excelente cara. No estamos todos con Matthei. Y tenemos 4 candidatos presidenciales. Y Pancho Rego, que acaba de decir usted. Ahí dice que no estamos todos con Matthei. ¿Y qué dijo usted? No estamos todos con Matthei. Yo digo, estaban acuchillando.
No, si se nota, si Araya tiene razón. No son capaces de hacer acuerdo de la municipal, menos para la presidencia. Mira la tontería que acaba de decir Jaime Araya. A confesión de parte relevo de prueba. Déjame responder, porque mira lo que está diciendo. Están apuñalando a Evelyn Matthei. O sea, en una democracia no pueden haber primaria, amigo mío. Una persona de izquierda no llamando abiertamente a que la gente decida cuál va a ser el candidato. Yo públicamente tengo un candidato. No escuchen el argumento, nadie ha dicho eso. ¿Cuál es su candidato? Nadie ha dicho eso. Yo quiero un candidato que venga. Nadie ha dicho eso. Yo quiero un facho pobre. Ya, esa es la yo quiero de candidato un facho pobre que entienda las necesidades de esa derecha que viene trabajando desde abajo. Tengo todo un discurso de eso, pero no voy a caer en eso. Lo voy a hacer después. Pero Jaime, más rato. De verdad para ti no pueden. O sea, pero, tú has hecho primarias en tu sector, Pancho. Y estás diciendo ahora que no puede. Que tiene una primaria. No, nadie ha dicho eso, Pancho. Jaime, de verdad. Yo no lo he dicho. Pancho, Jaime, nadie ha dicho eso. Quiero hacer un punto de lo que está diciendo Francisco Orrego. No, quiero hacer un punto de lo que ha dicho Francisco. Y quiero hacerle un llamado al mundo progresista. Porque ese pensamiento que es tener una derecha realmente popular es un riesgo para nosotros. Muchos se burlaron de Trump, que apostó a los campesinos del medio, de la parte media de Estados Unidos. Así es. Hay gente de derecha que inteligentemente está planteando una derecha auténticamente de base. Así que quiero hacer un llamado a esas personas. Hoy día conversar con un diputado que está con esa idea, y creo que es un riesgo para nosotros, que muchas veces solemos decir, mire, representamos al mundo popular, y hay un nivel de desconexión a veces entre lo que hace nuestro sector de lo que espera la ciudadanía. Ya. Les dije, tengo una invitada internacional de primer nivel. Junto a nosotros está Guarequena Gutiérrez, fue embajadora en Chile de Venezuela. ¿Cómo estás, Guarequena? Mucho gusto, bienvenida Sin Filtro. Gracias por la invitación. Bueno, ha sido una semana muy marcada, dado los últimos antecedentes que puso el fiscal Barro en nuestra relación, digamos, con Chile y Venezuela, con el teniente Ojeda. Las intervenciones de Maduro ayer, cierto, Diosdado también, que hablaron sobre el presidente. Usted es oposición a Maduro. Presidente Boric cree que se puede negociar y confiar en Maduro. ¿Se puede confiar en Maduro y en las instituciones venezolanas? Mira, está demostrado en tres informes de la Misión Internacional Independiente, justamente para develar los crímenes y para investigarlos de Venezuela, que no se puede confiar en un régimen que viola derechos humanos. Pero no podemos decir si el presidente Boric confía o no. Pero la respuesta fue que está abierto a un diálogo. Esperemos a ver en qué se va a basar este diálogo, pero yo creo, y los venezolanos, sobre todo quienes estamos fuera, casi 8 millones de venezolanos, consideramos que debe estar sobre la mesa estos informes, porque ahí también se fundamenta lo que ocurre en Venezuela, incluso la seguridad de los países de la región. ¿Qué le pasa a usted cuando escucha al presidente de la República chileno, Gabriel Boric, tratar de presidente a Maduro? Bueno, yo creo que, con todo respeto a una democracia como es la chilena, a un presidente demócrata elegido en unas elecciones que no para nada fueron juzgadas, para nada fueron cuestionadas como son las elecciones en Venezuela, por el respeto al país se debe tratar que es un dictador, es un violador de derechos humanos, es una persona que ha hecho junto con Chávez, junto con todas las personas que son cómplices del régimen de violación de derechos humanos, que estemos casi 8 millones de venezolanos fuera. Esa cantidad de personas no salen de un país. Si en un país hubiese un presidente, una separación de poderes y una democracia, como se quiere hacer ver en el mundo. Fíjate, Guarequena, que hay acá en Chile hay una polémica instalada tremenda, y a propósito de ayer, cuando Maduro la instala nuevamente, en donde él dice que el gran responsable de los venezolanos, del tren de Aragua, de los delincuentes que han entrado a Chile, fue, con nombre y apellido, él nombra Sebastián Piñera con su viaje a Cúcuta. ¿Ustedes tienen la misma mirada? No, para nada. De hecho, el único presidente de la región y del mundo que ideó una visa para los venezolanos, especialmente para venezolanos, que se pidiera fuera de Chile, en la cual tenías que llevar los antecedentes penales de Venezuela, fue el presidente Sebastián Piñera en los dos primeros años de su gestión. Luego se hubo una lentitud con la tramitación de esta visa y vemos... Esta visa democrática. Esta visa de responsabilidad democrática, y vemos cómo empieza un ingreso por paso no habilitado, producto de una crisis humanitaria compleja que ocurre en Venezuela. Pero si no podemos decir que esto fue el presidente Piñera, cuando, como te digo, fue el único presidente que ideó esta visa también en resguardo de la seguridad de Chile. De que si hubiesen extranjeros que vinieran a Chile, por razón del tema en Venezuela, vinieran ya con una residencia en la cual Chile, un paso antes, viera cuáles son tus antecedentes penales. O sea, la última pregunta antes de invitarte al set. Hay ciertas dudas con los migrantes venezolanos que vienen a Chile y sus documentos,
que presentan a su ingreso. Muchos de esos documentos se da a entender o se cree que no son reales, son falsos. Y tampoco se puede rechequear esa información con el gobierno venezolano. ¿Tu opinión sobre eso? Venezuela tiene una tasa de impunidad que supera el 90%. Entonces, ¿cómo es una tasa de impunidad que supera el 90%? ¿Cómo es que eso? Que no se procesan los delitos de lo que ocurre, incluyendo homicidio. Entonces, ¿cómo tú puedes realmente saber cuáles son las personas que tienen los antecedentes o no? Y eso es a este momento, al 2024. Entonces, bueno, de todo eso vamos a hablar ya. Hoy. Huerequena, te quiero invitar acá a que vengas al set de Sin Filtro. Muchachos, voy a abrir la preguntas para todos. Así que, Huerequena, siéntate por favor acá. Gracias. Pancho, ¿quiere disparar usted? ¿Quiere preguntar usted? Yo voy a estar primero. A ver, Aldo. Buena pregunta. Huerequena, buenas noches. Dentro de poco se van a celebrar elecciones presidenciales en Venezuela. Como sabemos, el sátrapa, disculpe que me refiera así a Maduro, este criminal, este tirano, este carnicero del Caribe, como yo le denomino, sacó de carrera a la candidata que incuestionablemente lo vencía por paliza. Me refiero a María Corina Machado. Y a cualquier candidato que lo pueda vencer, él lo saca de carrera. Y va a hacer estas elecciones amañadas, falsa, mentirosa. El pueblo venezolano va a estar obligado a ir a votar. Y con los votos que sea, lo va a tener que elegir a él. Porque los pocos que van a votar por eso son los únicos que van a ir. Huerequena, ¿usted ve alguna salida, y disculpe, se lo voy a decir brutalmente, que no sea los venezolanos residentes van a entender, que no sea con plomo para que salga Maduro? ¿Usted cree que Maduro va a salir del poder por las buenas o definitivamente se perdió en el poder tomando en cuenta que amaña las elecciones? ¿Usted como venezolana, qué me dice? ¿Usted cree que Maduro sale a las buenas o definitivamente se quedó para siempre en Venezuela destruyendo ese hermoso país? Una persona que puede ser, que está siendo investigada por la Corte Penal Internacional, salir por las malas y salir con juicio penal, por ejemplo. Pero ahora, justamente antes de venir al programa, el presidente Lula de Brasil, el presidente Petro de Colombia, proponían en una conversación que tuvo el presidente Petro, que se dio en Venezuela con Nicolás Maduro, estaba hablando de un plebiscito. ¿Un plebiscito? Un plebiscito, para el mismo 28 de julio. ¿Ya? Entonces, esta es una forma, como dicen en buen chileno, de prestarle ropa al régimen de Nicolás Maduro, que, como usted bien lo decía, ha sacado de la contienda electoral a María Corina Machado, incluso a la académica Corina Yoris, que fue la otra persona que ella proponía. Así es. Y que realmente el sistema, de una manera burda, no les permitía inscribir su número de cédula para inscribirse en el proceso electoral, ¿no? Entonces, más allá de lo que podamos pensar en este momento, el escenario está... la pelota está del lado de Maduro. Maduro. En este momento, sí, pero de este lado también, y justamente con María Corina Machado, sigue recorriendo el país, sigue manteniendo la esperanza viva, movilizando a una población que está desnutrida, que está buscando servicios básicos. Es una situación compleja, pero vemos también cómo puede cambiar el escenario. Ojalá. PeopleWork es la herramienta digital que necesitas para tu organización. Con sus módulos de firma digital, gestión de personas, asistencia y ahora el nuevo módulo de remuneraciones. Tu organización tendrá todo en una sola plataforma. Las personas son el corazón de tu organización. Alivia el trabajo de tus colaboradores, ahorrando tiempo y dinero. Entra a peoplework.cl y contáctalos ahora ya. Si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio, contacta ahora a FacTotal, pioneros en factoring y leasing. En FacTotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de 24 horas. FacTotal, más de 30 años en Chile y presente en 4 países. Entra a FacTotal.com, haz clic en Contáctanos y te atenderán inmediatamente. FacTotal, una ayuda para hacer negocios. El secreto de los que sonríen por las mañanas no es ese desayuno milagroso que vieron en TikTok. Solo necesitas comenzar el día con un sabor que te haga sonreír. Nuevas cápsulas Talking Blues con dulces sabores. Cappuccino Classic, Cappuccino Vainilla y Chai Latte. Cápsulas Marley Coffee, Talking Blues, el secreto de las mañanas felices. Compatible con máquinas Dolce Gusto. Encuéntralo en supermercados y en puntos Marley Coffee. Más información, marleycoffee.cl. ¿Tienes millas aéreas acumuladas y no tienes intención de usarlas? ¿Tienes gastos extras y necesitas dinero? En KM Millas te las van a comprar, tus millas al mejor precio del mercado.
No esperes más, entra hoy a kbmillas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine. KM Millas, más de 10 años liderando el mercado de millas en Chile. Y recuerda seguir a mis amigos de KM Millas en todas sus redes sociales. Yo no le voy a faltar el respeto al pueblo venezolano como lo está haciendo Hugo Gutiérrez al hablar del presidente Nicolás Maduro. Yo voy a hablar como corresponde, el narcodictador Nicolás Maduro, que heredó la narcodictadura de Hugo Chávez, como corresponde decirlo. Y no le quiero faltar el respeto como Hugo Chávez a esos más de 7 millones de venezolanos que salieron del país por ser perseguidos políticamente por una dictadura que los quería asesinar. Sobre todo viniendo de un comunista que en Chile se ha llenado la boca siempre hablando contra las dictaduras, pero cuando las dictaduras son de sus amigos, las defienden. Te pido disculpas por la actitud del Partido Comunista porque eso es faltarle respeto a ti y a tu gente. Venezuela tiene hoy día dos organismos internacionales. Venezuela, después Hugo. No, no te disculpo. No, por mí no. No, por mí no pidáis disculpas, carajo. No, nada. La disculpa la pido yo cuando yo cometo algo. ¿Qué te crees? Cuando yo cometo. ¿Qué te crees vos, tonto? A ver. ¿Qué te creí? ¿Cómo le pedís disculpas por mí, weón? Pidiendo disculpas por mí, carajo. ¿Cómo pedís disculpas por mí? Chico, cámbiese un poquito. A ver. Pidiendo disculpas por mí, el carajo este. A ver. Gonzalo, de verdad, me insultó. Para un poquito, Pancho Rego, para un poquito. No. Yo lo acepto que alguien venga a pedir disculpas por mí. Si yo cometo un error, yo pediré la disculpa. Pero que venga esta persona a pedir disculpas por mí, no corresponde. Y menos maltratando. Vamos, a una visión que uno puede tener de la vida. Hablando. Guarequina, ¿ah? Te pedimos disculpas, por favor. Ya, ahí está. Muchachos y dos chicos del Guarequina, te vuelvo a pedir disculpas por la actitud del representante del Partido Comunista, que no es la forma en que democráticamente se resuelven las controversias. Es la actitud habitual que yo creo que tú estás bastante acostumbrada. Volvamos a los temas importantes. ¿Puedo hablar nuevamente porque está pidiendo disculpas por mí? En Venezuela existen organismos de inteligencia. El SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Y existe la DGCIM, la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Está acreditada la existencia de centros de tortura, como el Helicoide. Está acreditado por organismos internacionales que se vulneran sistemáticamente derechos humanos. Está acreditado que no hay una democracia plena. Está demostrado que es una dictadura. ¿Tú crees, en tu experiencia como una exiliada del régimen dictatorial liderado por el Partido Socialista Unificado de Venezuela, que Maduro tiene nexos en Chile y existe la posibilidad de que esa dictadura haya mandado a asesinar a un disidente y un refugiado como el teniente Ronald Ojeda Moreno? ¿Existe esa posibilidad, a tu parecer? La posibilidad existe, pero tengo que ser respetuosa de justamente de los poderes en Chile y el Ministerio Público chileno. Hasta ahora lo que dijo de forma muy contundente es: sobre la mesa nos queda esta hipótesis. Fueron descartadas las demás hipótesis que querían incluso, y lo digo frente a las cámaras, manchar la reputación del teniente Ojeda, diciendo que era tráfico de armas, diciendo que era AMPA común, que era sus vínculos con el crimen organizado. Y resulta que el mismo Ministerio Público chileno dice: descartamos todas estas hipótesis, estamos trabajando en esta. Y justamente para esto se puede hacer se sugiere hacer un memorándum de entendimiento junto de la Fiscalía chilena con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y con la Misión Internacional para la Misión Internacional de Investigación del Consejo de Derechos Humanos. Bueno, lo primero es que, ¿cuál es la medida cautelar que impide la salida de una persona al país? Esa medida cautelar arraigo, se llama arraigo nacional. ¿Ya? Y es una medida cautelar que se tiene que declarar en una formalización. No. Esa formalización, no. Sí, eso, la medida cautelar se tiene que declarar en una formalización, que es lo que no tenía Daniel Jadue. Lo que hizo el abogado, porque él pasó por todos los controles fronterizos, ¿cierto? Lo que hizo fue llamarla. Llegó a la PDI, el funcionario. Me refiero a policía. Puso el RUT. Eso es lo que está en debate. Lo que está en debate, según la versión del alcalde, él pasó la ventanilla y lo que recibió fue un llamado en donde. No, claro, pasó la ventanilla. Pasó. Y ahí se acerca la gente a la PDI y le dice: señor Jadue, le toca en el hombrito. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene arraigo? Obviamente no. Salta, como tú decías, el botoncito y no te dejan pasar. Lo que pasa es que en este caso no hay arraigo nacional. No, pero hay. Pero me da la impresión que hay un sistema que te permite que te salten cierta alarma de cuando ciertos arraigo, personajes. Cuando hay arraigo. Obviamente hay oficios. Se está confundiendo. Mira, pero déjame terminar porque si no, no. No tiene. Es un hecho que él no tiene arraigo nacional. Sí, eso sí. Él, la versión del alcalde es que recibió un llamado en donde la fiscal lo que hizo fue invocar una facultad que tiene, que es tomar todas las medidas para que la audiencia de formalización se realice. Eso es lo que dijo, ¿ok?
y por lo tanto desiste voluntariamente de salir del país, él ya había pasado el policía internacional. Cuando hay arraigo nacional, salta, porque hay oficios obviamente del Poder Judicial. No, eso para que quede en sistema, etcétera, claro. ¿Ya? Pero eso primero hay que dejarlo muy claro. Yo quería primero para que pongamos los hechos. Ustedes saben que yo no soy fan del alcalde Jadue, pero me interesan los hechos. Los ya, pero vamos a lo que ¿Usted cree que Daniel Jadue... Vamos a los factos. Entonces, Daniel Jadue, que lo que se dice, que hay que confirmarlo y quiero ser muy preciso, lo que se dice es que sería solo pasaje de ida lo que tenía comprado. No, lo que dijo el alcalde es que había informado a la fiscal que era un viaje por 3 días. Fin. ¿Usted cree que volvía? Yo lo que creo es que hay varias cosas que a mí me llaman la atención. ¿Usted de este cree caso. Que volvía? ¿Ya? No puedo saberlo yo. Lo que él dijo fue que le informó a la fiscal que era un viaje por 3 días. Pero es que es absurdo. Es que, disculpa, Gonzalo. Pero Fabián, es absurdo lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo vas a saber yo? El hecho que dijo lo que dijo él, hablemos de hechos. Pancho, hablemos de hechos. Para que seamos serios. Entonces, el hecho es que él dijo eso. Ahora, ya que hubo muchas interrupciones, déjame hacer el punto político. Porque a mí lo que me interesa es el punto político. Tenía que explicar algún aspecto jurídico porque es necesario en este debate. Está equivocado por lo demás. O si no, hay muchas cosas. Bueno, hay muchas cosas que me llaman la atención en este juicio. En primer lugar, que el que da origen a este juicio es una autodenuncia de la empresa Best Quality. Y adivinen quién es el abogado de la empresa Best Quality. No me diga que Hermosilla. No. Muy parecido. ¿Cómo se llama? Pancho, ¿tú sabes? ¿Cómo se llama? No tengo idea. Ah, el del. Se llama Mario Vargas. Mario Vargas, el mismo que presentó un recurso de protección para que se destruyan los mensajes, para que todo lo que tiene que ver con Hermosilla no salga a la luz pública. Es el mismo abogado. Eso ya me suena raro, porque obviamente, ¿qué chanchullo puede haber ahí? Yo creo que ya hay una cosa importante. Obvio, porque es un hecho. Es un hecho que Mario Vargas, que es el que quiere destruir, es un hecho que el Mario Vargas, que es el que quiere destruir las grabaciones de Hermosilla, es el mismo que defiende la empresa de Quality, que es el que está día. Es un hecho. Y es un hecho que también se aparecieron los audios de Jadue. Desmiénteme. ¿Es o no el abogado de Best Quality el que está tratando de destruir los audios de Hermosilla? Pero ahí sí opinas. Pero en el Jadue no quieres opinar porque ahí sí no puedo. Ya, pero que termine Fabián, vamos. Y en estas cosas, en tanto en una acusación, en una querella, en una demanda, siempre hay una parte de hecho y una parte de derecho. En la parte de derecho, obviamente, la fiscalía siempre va a pedir el tejo pasado. Acá se habla de fraude al fisco, cohecho, estafa, administración desleal, etc. Ahora, en términos de los hechos, yo lo que creo es que esta es una causa muy floja de papel, digamos, hay que decirlo. Floja de papel. Ahí también hay opinión. Ahí también hay opinión. Sí, ahí también opina. Exactamente. Y lo dejo claro. ¿Cómo eso, floja de papel? Floja de papel es porque acá no hay sobres con plata, acá no hay peluches para hacer campaña política, acá hay un tema de compra de medicamentos, insumos médicos, que pueden ser cuestionables o no, pero eso es lo que se está imputando. Entonces, ¿qué es lo que me lleva a pensar aquí? Y con esto cierro. ¿Usted cree que esto es, como le dicen a usted, lo hago low fur? Exactamente, a eso voy. Yo creo que esto claramente es un ejemplo de low fur. ¿Qué significa low fur? ¿Qué significa low fur? Que desde el Poder Judicial se interviene políticamente, se interviene en la disputa política a través... podemos opinar de eso. Entonces, asumamos tu posición. Entonces, tú aceptas que hay intervencionismo político. Dentro del Poder Judicial hay gente de derecha, gente de izquierda y obviamente hay gente que le derecha que le interesa perseguir a Daniel Jadue. Y esto no es nuevo, esto pasa en todo el mundo. Acuérdense de Lula, presidente de Brasil. Presidente de Brasil, él estuvo preso. En Brasil, preso. No lo dejaron participar de las elecciones en donde ganó Bolsonaro. Le regalaron un penthouse de 3 pisos. Después de Bolsonaro, cosa que jamás se pudo comprobar. Y el premio de Consuelo, y déjame terminar, premio de Consuelo fue poner al fiscal, que en ese caso allá se llama juez, el juez Moro, de ministro Bolsonaro. Entonces, ¿quién puede dudar que con todos los chanchullos de Hermosilla, de todo lo que está pasando en el del Poder Judicial y también de la Fiscalía, pueda haber de este tipo de operaciones políticas? Yo no tengo ninguna duda, yo tengo muchísimas diferencias con Daniel Jadue, pero lo que sí quiero, y con esto sí cierro, es que todas las facultades persecutorias que vayan en contra de los dirigentes de izquierda, después van a ser usados contra los luchadores sociales y por eso nosotros no ponemos este tipo de manera. Ya, por lo que entiendo, en síntesis, usted cree que Jadue es inocente y todo esto es un montaje. Yo creo que esto es una operación política, claramente. Sí, hay una fotografía, teniente, ¿piensa que tiene una fotografía de Daniel Jadue? No, ya. Estúpido, no. No me haga eso, por favor. Madre Seini. No, pero es que, como que, sí. ¿Puedo opinar? Puedo opinar. No, ya me malo, me voy a opinar si va a ser. Esa foto la puse en Bumble. Pero todo huele mal, Gonzalo. De partida, ¿qué? ¿Se tomó un vuelo un miércoles? Ayer. ¿No es alcalde de una comuna en Chile? ¿Tiene que trabajar miércoles, jueves, viernes? O sea, partamos por ahí. Y él va, se toma un vuelo a Venezuela para ir a hablar de cosas municipales, pero
que yo sepa, le dé los días. Pidió esos días, tiene día administrativo. Está siendo formalizado en uno de los casos con más notoriedad pública. Vamos a los ejemplos de la ciudadanía. Si la gente está aburrida de lo corrupto que son los políticos. Y el alcalde comunista formalizado se compra un pasaje de ida a Venezuela. El paraíso comunista. Entonces, perdóname, y se supone, él dice que le avisa a la fiscal, pero a la fiscal le levanta una alarma y dice, evidentemente no sabe, porque si no, no le habría sorprendido y no habría reaccionado cuando le estaba viajando. Le habría dicho que no antes. Entonces, o está mintiendo Jadwe con que le avisó la fiscal, o la fiscal nunca recibió y no hubo un sí por parte de la fiscal, o la fiscal miente. A ver, mira, cualquiera de estos casos. Espera, aguanta un poquito. Aguanta un poquito, Mara. Es asqueroso. Tengo pero, Mara. Pero pongámoslo en contexto. No, sí. Tenga razón, Fabián, no tenga que aquí. Esto no puede pasar, que alguien, un caso de notoriedad pública de este nivel, de corrupción de una municipalidad. El alcalde comunista parte un día de semana a Venezuela. Bueno, a ver, mira, tengo al concejal Felipe Cruz, tengo entendido, Euge confirma que es el único concejal de oposición. Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, la primera pregunta que te quiero hacer, Felipe, este viaje, que era una invitación, ¿cierto?, al alcalde de Recoleta a exponer los casos de éxito de Recoleta, ¿cierto? ¿Esto lo sabía el consejo o tú te enteraste ayer también? No, nosotros no teníamos ninguna información, al menos de mi parte, no teníamos información, así que yo espero que el alcalde responda, aunque él, por cierto, está en su derecho de ocupar sus días de vacaciones y su día administrativo, y en ese caso no tendría por qué informar al consejo. Ya, pero en este caso, que era una invitación formal para un tema de municipio, él va y lo hace solo, parte, no le avisa a nadie, no pide antecedentes para exponer, ¿ustedes no se enteran? Mira, no sé si recuerdas el otro caso hace ya varios un par de años atrás, un año y medio atrás, en que él va efectivamente a alabar al dictador Jadwe y que lo vemos en una situación muy distinta a la prepotencia que acá usualmente ocupa. También utiliza este método en el fondo de ocupar sus vacaciones y sus días administrativos, que está todo en regla. Yo no voy a atacar, digamos, y no voy a usar ese argumento, pero claramente es sospechoso, es al menos poco limpio, es poco sutil que el momento en que él está a punto de ser formalizado vaya a Venezuela a mostrar, entre comillas, un programa que allá ya lo he hecho varias ocasiones, pero en realidad es claramente a buscar ayuda, apoyo a un régimen que siempre ha estado apoyándole él acá en Recoleta y ha apoyado al Partido Comunista en todo Chile. Felipe, dime. Te voy a hacer dos preguntas y después voy a abrir acá el panel para los chicos que si quieren preguntar algo. Super. Y quiero que me digas así la verdad, de guata, ¿no? Que te salgas del papel así políticamente correcto, si quieres sáquenle el logo de RN abajo, relájate. ¿Tú crees que Jadwe se quería fugar o no? Yo creo que Jadwe, según la información que tenemos, no iba, con un pasaje de regreso. Hay claramente algo sospechoso. Así que yo espero, digamos, que la justicia y ustedes, los medios de comunicación, que tienen mucha más información que uno, puedan decantar aquello, pero a todas luces es algo sospechoso. Y la segunda pregunta es, cuando tú dices iba a ir a Venezuela a pedir apoyo, ¿qué apoyo es, digamos? Porque no me imagino que hacer apoyo emocional, sentimental, me imagino que son apoyos financieros. Yo estoy seguro que está relacionado con eso, sí. En su momento, cuando las universidades del Partido Comunista y los centros de investigación estaban en dificultades, siempre recibieron apoyo del gobierno bolivariano y estoy completamente seguro que este también es el caso. Ya. Iba a buscar dinero. Dinero, apoyo, mira, acá no tengo las pruebas totalmente porque se requiere un equipo importante detrás y quiero ser absolutamente responsable, pero los invito a ustedes y a todos los medios de comunicación a buscar,
los vínculos de Daniel Jadue con el gobierno de Venezuela, en primer lugar, y en segundo lugar, buscar los vínculos de Daniel Jadue con el gobierno iraní. Cecilia, Ignacio, Fabián. Mira, yo la verdad, escuchando al concejal y diciendo que efectivamente no tiene prueba, estamos especulando de una situación que se produjo, que fue bien poco prudente, porque si tú vas a ser formalizado, es bien poco prudente viajar. A lo menos curioso. Sí, además que en lo político a un país que hemos tenido controversia últimamente fuerte. ¿Ah? Entonces, era a lo más raro esto. ¿Ah? Que eran en sus vacaciones y uno no va a cuestionar, porque Amara dice, oye, pero que fue de lunes a viernes, no, eran sus vacaciones. Pregunté, dije, ¿se tomó los días administrativos? Y ya te respondí. Claro. Además, ir 3 días a Venezuela es un viaje largo también. Sí, ¿no? Es un viaje largo. Claro. Entonces yo, ¿cómo dijo él? Yo la verdad, hay tanta especulación de que se iba a arrancar, de que no se iba a arrancar. Yo la verdad es que uno puede decir, por la personalidad de Daniel Jadue, que yo creo que es una persona que le hace mal al Partido Comunista tener dirigentes como él. Yo creo que por su personalidad y por el querer siempre tener un protagonismo nacional, no se iba a ir. Espérate, ¿le hace mal al Partido Comunista tener una figura como Daniel Jadue? Sí. Siempre ha mostrado imprudencia, siempre dice frases controversiales. Sí, la verdad. Yo la verdad es que yo creo que no es un buen dirigente para el Partido Comunista. Es una opinión bien personal, obviamente, pero sí lo creo. ¿Eh? Yo no lo encuentro como, por ejemplo, ya que me preguntaron por la mesa, como Carol Cariola, que yo creo que tiene otro perfil, y yo creo que es alguien que sí le hace bien al Partido Comunista, siendo comunista y adhiriendo a todo lo que se adhiere al PC. Pero Daniel Jadue en esto siempre trata de hacer noticia, llamar la atención, y eso es, y de eso vive políticamente. Entonces yo creo que fue lo suficientemente imprudente, sabiendo que iba a pasar. Profe, quería hacer una pregunta, ¿no? Sí, no, yo quiero precisar un par de cosas. Primero, este concepto de lawfare, que se supone que es utilizar el sistema de justicia para perseguir políticamente a alguien. Eso no es un concepto jurídico, no es un concepto legal, es un invento, es un concepto inventado por la izquierda y algunos institutos de estudio que se asocian o rondan el Foro de Sao Paulo para justificar toda la corrupción que hubo en Argentina, la corrupción de Brasil, la corrupción de Ecuador, la corrupción de Bolivia y eventualmente también la corrupción en Venezuela. O sea, solamente se ha aplicado, según ellos, a gente de izquierda, pero es que solamente son a ellos a los que lo han pillado robando a manos llenas, como ocurrió en Argentina, como ocurrió en Brasil, como ocurrió en Ecuador, como ocurrió en Bolivia. Por lo tanto, esa es una discusión que solamente la ocupa la izquierda y demuestra la calidad moral de la izquierda en estos temas. O sea, cuando la justicia se activa en contra de ellos, no es justicia; cuando se activa en contra del resto, sí es justicia. Ahora, sobre Jadue, uno dice, bueno, no sabe la intención de Jadue, pero aquí, cuando hacen hablar de hechos, bueno, hablemos de hechos. Si algo tiene cabeza de elefante, tiene orejas de elefante, tiene pata de elefante, ¿qué será? ¿Un camello? No, es un elefante. Aquí hubo una formalización que venía, se arranca o se va a un país donde no se puede extraditar. Se busca un pasaje justo días antes de esa formalización. Entonces, ¿sabemos que se quería escapar? No, pero jirafa no es. Algo es. Pancho Rego, ¿quiere preguntar algo? Felipe, un saludo primero a la distancia con Legionario. Tú pusiste dos hechos sobre la mesa que son bastante evidentes, que son de público conocimiento y que el medio Ciber los reveló hace bastante años. Yo te estoy hablando del año 2014, creo que fue esta nota de Ciber, que no ha sido nunca desmentida por el Partido Comunista. La narcodictadura venezolana, en ese momento liderada por Hugo Chávez, envió 2 remesas de dinero a la Universidad Arce, administrada por el Partido Comunista a través de la ONG ICAL y la Inmobiliaria Libertad. Una remesa por 9 millones de dólares y una segunda remesa por 4 millones de dólares. Son 13 millones de dólares que en total recibió la administración comunista de la Universidad Arce cuando era liderada por Juan Andrés Lago. Juan Andrés Lago. ¿Sí? ¿Sabemos quién es Juan Andrés Lago? El asesor del Ministerio del Interior que debería manejar información como esta. ¡Oh, qué raro! ¿Cierto? Felipe,
Yéndome al caso concreto, en tu calidad de concejal y sabiendo la administración interna de la municipalidad, la denuncia de Best Quality que pesa sobre el alcalde Jado es básicamente recibir cohecho. Haber recibido 20 millones de pesos en insumos médicos que iban a ser depositados en el... en la sede, comando, no sé cómo le llamarán a estos comunistas, su sede, a la sede del Partido Comunista. Headquarters. Mira, no. me mató Gonzalo. No. Me trató de ignorante en dos segundos, compadre. Nunca. Demostró que soy un facho pobre y lo soy orgullosamente. La información nunca. Que ustedes manejan en la Municipalidad de Recoleta es que efectivamente esos insumos médicos llegaron a la sede del Partido Comunista, llegaron a la municipalidad. No existe. ¿Cuál es la información que se maneja a nivel de concejales, sabiendo que tú eres el único de derecha frente a 8 compadres de izquierda? Sí, no, de todas maneras, esos insumos llegaron, y no son los únicos insumos, esos insumos fueron ocupados para que los concejales y las otras redes, digamos, los otros líderes del Partido Comunista, en momentos muy difíciles para la ciudadanía, para los recoletanos, fueran ofrecidos, fueran entregados en las poblaciones y obviamente tuvieran un rédito político. Son situaciones realmente graves. Yo, mira, quiero ir a un pequeño punto que planteó Cecilia y que me parece de toda lógica, y el Partido Comunista va a tener que, y la izquierda completa va a tener que decidir, en el fondo, ¿van a prestarle ropa a Jadwe para que siga haciendo y siga abusando y siga en el fondo destruyendo lo poco que queda de simbólicamente de prestigio o en el fondo van a ir con ellos hasta la última? Es una situación que van a tener que decidir. Felipe, te quiero hacer una pregunta, pero quiero abrirla igual acá a todos ustedes. Hay un video, y no sé, Eugenio, yo, si meto las patas avísame al tiro. Si meto las patas. ¿Hay una posibilidad de que el gobierno se haya enterado de la salida de Daniel Jadwe y diga no me quiero comer otro problema con Venezuela? Ya abrió un problema con Argentina, no quiero un problema con Venezuela. Daniel Jadwe en Venezuela, pedirle que me lo manden de vuelta, no vuelve más. Hay un video donde Carolina Toá, es que no sé cuándo, esa es la parte cronológica que no entiendo, que Carolina Toá en un encuentro con el presidente le muestra un teléfono. Hoy día se juntan los ministros. Le muestra el teléfono. ¿Puede haber sido esa información o no? ¿A qué hora fue? Eso es lo que quiero entender, Euge, si me puede ayudar. Pero nadie sabe eso. A ver. No, son conjeturas, sin duda. Ahí está. Mira. Son especulaciones. Son especulaciones. Estamos en el mundo de la... A ver, estamos en el mundo de las especulaciones. Está Fan Clavele, Carolina Toá, ahí se la acerca y le dice, presidente, mire, tenemos un problema. ¡Pum! Se nos va. ¿Algo? ¿Cómo que se ha dejado? No. Mira Monsalve con la cara que está. Van Claveler, Toá. Pero esto. Tráigalo a mi oficina. Tenemos el meme donde aparece. Sácalo nomás. A ver, muchachos. Esto es en el terreno. A ver, quiero ser responsable, muchachos. Es en el terreno de la especulación. No. Puede ser, quizás, que haya una maniobra también del gobierno. No sé. A ver, no, Ignacio. El gol de Nico Grau que hizo anoche en la pichanga. El gol de Nico Grau. Sí. No, Gonzalo, estás equivocado. Hizo un gol en Nico Grau anoche. Están los frescos y están los flojos. Y en la categoría los flojos, donde el Frente Amplio, como que son los iluminados de los flojo, está el ministro Grau. Pero no salgo, después no metemos en eso. Después no metemos en eso. ¿Gonzalo? Sí, Felipe. Sí. Oye, mira, yo es algo que... todavía, claro. Evidente que es la situación que se está viviendo. O sea, hay una situación diplomática súper compleja con el gobierno de Venezuela. No. Y acá el presidente ha querido, digamos, cerrar el tema y Jadwe lo ha abierto nuevamente. Y acá yo, digamos, estoy con dolor, estoy con el presidente Boric, porque ha actuado en virtud de la seguridad nacional del país y de los intereses del país. Acá, Jadwe, yo creo que está un poquito sobregirado y nosotros como, digamos, como oposición y ellos también como parte del gobierno tienen que ser absolutamente responsables y no pueden permitir que un sujeto ponga en riesgo la seguridad del país y, digamos, nuestro interés como ciudadano. Gonzalo. Ignacio, ¿quieres preguntar algo? Sí. O si no, lo despido porque está medio... No, despido. Muchas gracias, Felipe. Vale, gracias a ustedes. Estén muy bien. Ignacio, gusto. Chao. Sí, no, mira, a ver, más allá de... Porque todo lo que se ha conversado hasta este minuto son... conjetura. Sí, absolutamente. Pero en esa conjetura... Noticia en desarrollo, como sí, digamos. Es una noticia en desarrollo. Yo no tengo ningún ánimo de defender al alcalde Jadwe. La verdad que en términos políticos tengo mil diferencias con él y también con el Partido Comunista.
más allá de que sea él o un militante de la Democracia Cristiana, o el Partido Socialista, o de la UDI, o el que sea, creo que producto de la judicialización de la política, que en parte a veces es intencional, y fíjate, profesor, lo del lawfare no es un concepto que ha acuñado la izquierda, precisamente lo acuñó un militar, un académico, Dunlap, norteamericano, en el año 99 en la Universidad de Duke. O sea, no es necesariamente el lawfare un invento de la izquierda latinoamericana, es precisamente... Hay un librito del año 99 que establece como un mecanismo de guerra no convencional, solamente como un apartado. Ahora, en lo concreto creo que, más allá, como no me interesa defender a Daniel Jadue, no. Él tiene una audiencia de formalización, si no me equivoco, el 29 de marzo, de mayo. De mayo. Un mes más. Sí. Nosotros pretenderíamos, Cecilia, entonces, que una persona que va a ser formalizada recién, o sea, le van a notificar cuáles son los delitos que supuestamente se investigan respecto de esta persona, en un mes más no puede viajar fuera del país, independiente que sea Venezuela, Haití, Dubái, no tengo idea del país. Yo entiendo que hay una situación particular, Pancho, hay una situación particular, y ahí hay un error político, creo, por parte del alcalde, porque lo que genera con este, si él se iba a las Maldivas de vacaciones, no nos interesa mucho, pero el error político es irse a un país donde justamente hoy día hay un clima... ¿Puedo hacer un punto? Por favor, sí, dale. Mira, cuando uno ve efectivamente primero hechos, después conjeturas, que es lo más importante cuando se hacen análisis políticos. Lo que dice Fabián al principio de su intervención es verídico, pero desconoce la segunda parte. La primera parte es que efectivamente el alcalde Jadue está siendo objeto de una investigación, que es una investigación desformalizada. Y que podrían haber cautelares respecto a él. Calmado. Espera, lo primero es que es desformalizada. ¿Cuánto puede durar esa investigación? 2 años, 3 años, 4 años, da lo mismo. Hay una audiencia de formalización donde oficialmente al imputado, en este caso Daniel Jadue, se le comunican los delitos por los cuales se les va a investigar, que en este caso son 5 delitos, cohecho, fraude al fisco, lavado activo, facilitación de instrumentos, entre otros, ¿cierto? La fiscalía puede solicitar una medida cautelar antes de la formalización. ¿Cuáles son las más importantes? Prisión preventiva, arraigo nacional, arresto domiciliario. ¿Existía alguna de esas? No. No. Fabián tiene razón, no existía. No existía. Pero la fiscalía sí tiene la atribución, que esta es la parte que Fabián no quiere decir, no sé por qué lo quiere decir, sí puede solicitar, en virtud del éxito de la audiencia de formalización, medidas cautelares personales anteriores a la formalización, con autorización del juez de garantía. ¿Qué quiere decir eso, un buen chileno? Yo, fiscal, cuando veo que Jadue me está saliendo del país, si yo no tengo preocupación, digo, este vuelve. Sí, pues. Este vuelve, tiene pasaje comprado, listo, vuelve, no tengo problema. El problema es que la conjetura, Cecilia, no la hago yo, la hace la fiscalía. Porque es la fiscalía la que dice, se nos va Jadue. No lo tengo formalizado, no lo tengo con arraigo nacional, no lo tengo con arresto domiciliario, no lo tengo con prisión preventiva. ¿Qué hago? No se me puede escapar. Le aviso a su abogado que si se llega a poner un pie dentro del avión, yo voy a pedir una orden, una medida cautelar personal que va a ser básicamente arraigo y eso implica detención. Entonces, ¿quién hace la conjetura? ¿Quién hace la conjetura? ¿El panel de derecha, el panel de izquierda? No, la fiscalía. Es la fiscalía la que está diciendo, Daniel Jadue se me puede escapar. Pero obvio, es la fiscalía la que dice a su abogado, Ramón Sepúlveda, compadre, te vas y yo te voy a buscar, porque ahora, este compadre se me quiere escapar. Ahora, entonces, para que seamos sinceros, hechos, después conjetura. Los hechos son claros, la conjetura que él hace. Ahora también, Pancho, hay una decisión. Pero es evidente que la fiscal está pensando que existe, que exista una probabilidad de que el tipo se vaya. Ya pasó, ahora, ya pasó. Ahora, ya pasó. Ya pasó, por ejemplo, yo, muchachos, yo siendo PDI, muchachos, a ver. Ya sucedió con Carón Rojo, ¿cierto? Que pum, se les fue. Porque no tenía arraigo, se les escapó. Está bien, pero quizás... Pero también hay cierta conexión. Pero de la se fue el otro Jadue. Exacto. Ojo, que ya se había escapado otro Jadue, Sergio Jadue, nunca más volvió. Gonzalo. Pero no es lo mismo. Gonzalo. No es lo mismo, Gonzalo. Resulta que acá también podría... Oye, acá le puedo traer un severo problema al gobierno, porque resulta que el gobierno en este momento está en esta forma de conversar, o quiere tener conversaciones con Maduro para ver la forma de extraditar a 2 asesinos que vinieron a asesinar al teniente Ojeda. Resulta que, ¿qué pasa si se les va a Jadue, llega ya a Venezuela y piden también extraditarlo? Ahí tendrían que romper relaciones con Venezuela. Lógico. Ahí trae un problema gigantesco. Pero ese es el problema mayor. Por eso algunos creen que fue el gobierno que supo y dijo, que el gobierno haya sido el que lo haya, en cierta forma, frenado esta situación, y por eso es perfecto. Déjame terminar. Y por otro lado, veamos la expertise de las personas.
que Jadwe vaya a Venezuela a hablar sobre farmacias populares en mi educación municipal cuando está formalizado, es como mandar a Juan Andrés Lago a hablar de administración universitaria. Es como que yo fuera a hablar de mecánica. Es como mandar a Torrealba después de clases de zumba en la municipalidad. ¿De qué va a ir a hablar Venezuela cuando encima está formalizado por el tema que va a ir a exponer? O sea, ya la cuestión es rara por todos lados y como decía acá Gonzalo Arena, efectivamente, no calza por ningún lado. Y yo te digo el tiro, mira, Carlos Alberto, me la juego al tiro, muchachos. Te juro que me la juego. Te juro que me la juego con la que voy a decir. Mi tesis. Yo creo que la información la filtró gente del entorno de Jadwe, que tiene mayor lealtad con el gobierno, y dijo, flaco, el alcalde se va a ir. Datearon y ahí se activó todo. No, pero Gonzalo, nuevamente, es que mira, yo creo que tenemos que ser sumamente responsables pues, yo creo Gonzalo, que mira, acá se han imputado. Es mi tesis, se han imputado. Es que es súper fácil. Hace dos meses se estaban robando los computadores de Jackson. Estaban pidiendo quemar servicio de impuesto interno. Se chorean la plata por un tubo. Y me pide a mí que sea responsable. Que yo sea responsable por una tesis. No podemos mirar de nada. Gonzalo, es que es súper fácil. A ver, nuevamente, yo no defiendo al alcalde Jadwe. Déjame ser irresponsable un segundo. No, Gonzalo, que estamos en un país lleno de irresponsables. Imagínate cómo, si empezamos a sumar más irresponsables, terminamos quizás qué. No, mira, lo que yo planteo es lo siguiente: tener un poco de cuidado. Ojo, me parece, sí, porque eso quiero decir, me parece una irresponsabilidad por parte del alcalde Jadwe tomar un avión a Venezuela en esta situación. Había una nota, ojo, pero para ir separando la paja del trigo. Había una nota del Mercurio, que no es precisamente el diario El Siglo. Y no sé, la pusieron ahí y decía, tenía pasaje de vuelta para el día sábado. Entonces, primera cuestión que hay que ir despejando, ¿tenía pasaje o no tenía pasaje? La información que tenemos de un medio serio, como el Mercurio, dice que tenía pasaje de vuelta. Entonces, establecer que había, incluso con pasaje de vuelta comprado o no, te podías fugar igual. Entonces, ocupar el pasaje de vuelta como argumento para decir que el compadre se va a fugar, el otro dice que va a buscar maletines con plata. O sea, acá sale gratis hablar de cualquier persona. Y no pero, lo digo, Ignacio, pero todo puede ser. Gonzalo, pero es que no es solamente por hacer una defensa al alcalde Jadwe. Aquí de cualquiera de nosotros, a Pancho le ha pasado. De ti también dijeron pelotudez en algún minuto. Y hubo que defenderte, y lo tuviste que defender tú. Y de todo el mundo dicen pelotudez. Y le sale gratis. Y le sale gratis, eso Pancho. Le sale que gratis. Culpas. Listo. Le sale gratis. Entonces, ya pidiendo disculpas. Lo que perdón, yo lo que pido, hacerlo. Efectivamente, hay un análisis político respecto a la situación. A mi juicio, creo que es un error. Espero hayas disfrutado este resumen de Sin Filtro. Recuerda, nos encontramos el lunes. Y dale a la campanita para que sepas cada vez que subimos un nuevo contenido Sin Filtro. Que estén muy bien. Descansa el fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao. Descubre lo nuevo en diseño y colores Pantone en Motorola.cl. Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a latamwin.online, la mejor plataforma de juego que te regala 5,000 pesos sin depósito previo. Despierta tu felicidad. Nuevo café Wake Up al Live de Marley Coffee. Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en kmmillas.cl. Participa en subastas de propiedades nuevas. Haz tu oferta en portalsubastas.cl. Lía Global, experiencia en comercio internacional y logística integral. Procesos más simples, personas más felices. People Work, la solución digital para el área de gestión de personas. Factotal, Factoring y Leasing, 30 años de experiencia. Presentaron Sin Filtros.